Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Abrimos el clásico de cada martes en vivo por la pantalla de CLTV y en alta definición. Agenda deportiva, con lo que ha dejado el fin de semana, que sin duda tiene como hecho destacado la consagración de Juventud en el torneo promocional. Pero estaremos repasando también lo que fue la actividad entre semana, de la antepenúltima fecha del torneo promocional. Esto y mucho más a partir de este momento. Soto, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va, Negrín? Belga, compañero detrás de cámaras y teleaudiencia. Fin de semana de festejos para los equipos de Libertad, ¿no? Campana festejó el aniversario el sábado. El viernes, 24 horas antes, le hizo 15 goles a Atlanta del Gráfico, una goleada histórica sin precedentes en lo que es la Liga Mayor. Y bueno, y lo del domingo, la consagración de Juventud como el mejor del torneo promocional. Es cierto. No está conseguido el tetracampeonato, pero por lo menos ya se aseguró un lugar en la final. Y eso seguramente le dé tranquilidad a los dirigidos por Luis Pepe Grillo Ferrari. Con todo esto y mucho más, vamos a estar hasta cerca de la medianoche, como siempre, Vega. Así es, Natalio Marcos, compañeros detrás de cámara y teleaudiencia, con algunos resultados sorpresivos, más allá de lo destacado que ya mencionaban ustedes, con resultados sorpresivos por lo contundentes y también por algunos triunfos que obtuvieron por allí algunos equipos que capaz que no estaban en los papeles o en el panorama, y sin embargo la Liga Regional de Cidapolí ofrece estas sorpresas. También con novedades detrás de la línea de cal, vamos a estar con esto y muchas novedades. Presentamos los títulos, abrimos Agenda Deportiva. Estos son los títulos de Agenda Deportiva, como cada martes, presentados por Recreo Venecia, tu lugar ideal para fiestas y eventos. Pensando en las finales, Juventud logró el torneo promocional a falta de una fecha, se consagró campeón y ya puso un pie en la definición de la temporada 2018. Goleada histórica en lo que fue la apertura de la cuarta fecha del torneo clausura de la Liga Mayor. Campana derrotó 15-1 a Atlanta del Gráfico, resultado histórico en el triunfo campanero. Preparando playoff, a falta de una fecha, palpitamos lo que puede suceder en los playoffs en la segunda parte del torneo de la temporada 2018 de la Liga de Cinta. Abrimos el programa de cada martes, como siempre, presentado este primer bloque por Recreo Venecia, tu lugar ideal para fiestas y eventos. Reserva a través del 099-345-699. Pero vamos a lo que fue la actividad entre semana. Exacto. Repasamos los goles que dejó la fecha 13, donde allí tuvo la victoria destacada de Juventud, señor, ante San Rafael. Victoria contundente, Marco, estuvimos allí. Sí. Después de los goles podemos ahondar un poquitito en el comentario, no, de lo que fue esa victoria de Juventud, que lo dejaba de cara al título, que iba a conseguir el pasado domingo. Pero presentamos, si le parece, señor director, los goles de la fecha número 13. El show de goles de la Liga Regional de Cildapoli es una presentación de Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata y Casas Oscar Castro en Rafael Peraza y su nuevo y moderno local en el centro de Cildapoli. Entre miércoles y jueves fue la cosa, ¿no? Así es, arrancamos el miércoles con el clásico allí en Cancha de La Paz y la victoria de la visita de Huracán 6-1 ante La Paz. La apertura del marcador, el gol de Alexis Viera, ¿puede ser? El Tito. Y este es el de Alexis Viera, a los 9 minutos. El primero era también de Viera, ¿no? Lo tengo Martínez, Malaca Junior. Aquí el tercero. El tercero, Percha, Matías Pérez. Pérez. Ahora llegará el turno de Aguiar, también de penal. El cuarto. Va a ser turno otra vez para Aguiar. Nicolás Aguiar. Ahí lo vamos a ver. Que retornó a puro gol. Sí, señor. Aquí, mire. Lotería. Golazo. Y va a ser turno del descuento primero por parte de Germán Viera. Ya estamos en el segundo tiempo hace rato, ¿no? El primer tiempo ha terminado 3-0. Y va a llegar el último de José Hernández. Este zaguero que se ha encontrado, o lateral también, ¿no? Que se ha encontrado muchas veces con el gol este año, ¿eh? Ahí está. Ahí lo vemos, el remate cruzado. Ya 6, con García en el segundo tiempo en el arco. 6-1, ganó Huracán sin demasiados problemas ante La Paz. Aquí también esa misma noche, pero en el Ángel Buena la victoria 2-1 de atrás de Oriental ante Independiente. Comenzaba ganando Independiente con el gol de Agustín Muniz a los 40. Llegará el empate de penal
Mauro Portillo, minuto 64. Y tres minutos más tarde aparece este gol de Rodrigo Boutureira para dar la victoria a Oriental. ¿Cuántos penales a favor ha tenido Oriental? Ah, le iba a comentar eso, le iba a comentar eso más adelante. Aquí vamos a ver el empate mejor dicho, entre Ciudad del Plata y Peñarol. Arrancaba ganando Peñarol el gol de la Pizaga. El número 9, que volvía al gol, había hecho goles sí. El domingo anterior a ese partido. El segundo, que es de Sopi, de penal, bien rematado. Buena igualmente la estirada de Robert, que después lo vamos a ver atajando un penal en el partido del domingo. Aquí va a llegar el tanto del descuento para el equipo de Ciudad del Plata, desinteligencia está en el fondo, y aprovecha por allí Juan Pintos, minuto 86. Y en el minuto 95, Sergio González, de penal, marcaba el empate para Ciudad del Plata ante Peñarol. Minuto 95 y un gol de penal en la hora, ¿eh? Y aquí vamos a la victoria de Artigas, 3-0 ante Cruz Real. Sorpresiva por lo estirada, ¿no? Sí. Pero luego vamos a confirmar lo que fue el domingo para Cruz Real, otra caída. La apertura del marcador, Chamorro, Marcos, estamos hablando, minuto 30. Va a llegar el segundo, Sebastián Barriel. Qué bien que defina, primer palo. Es muy buena la habilitación también. Sí, también. Lejana. 38. Y precisa. Va a llegar por aquí el remate de larga distancia de Barriel nuevamente al minuto 47. O sea, a los dos minutos del segundo tiempo para el 3-0 final. Ya estamos en el jueves, repetimos. Vamos al empate emocionante entre River y Rampla. Arrancaba ganando River, Manuel Barceló, a los 28. Hay que marcar que ofició como local en cancha por acá. Sí, señor. Llegó el segundo, Leo Denis. Minuto 46. El descuento de José Barreto de penal. Otro que ha ejecutado penales. Gastón Pérez y su primer gol en esta temporada de tiro libre, ¿eh? El descuento, Facal. Ah, va a llover, ¿eh? Eso que se lo dieron a Barreto en el formulario. Menos pero fue, mal. Pero fue Facal. Y en la hora, otra vez de penal, José Barreto. River y Rampla igualaron 3-3. Es que Manrique no cree que haga un gol Facal, está perfecto. Sí, señor. El partido de Estrella y la victoria allí, ajustada 3-2 ante Recero, Mariano Quevedo, que abría la cuenta. Llegará el empate, gran tiro libre en Nahuel da Silva, por abajo la barrera, ¿no? Se abre la barrera o salta, no sé qué pasó. Pasa entre la barrera. De este lado se ve mucho mejor que de aquel lado, ¿no? Sí. Llegará el segundo, Mauricio González, cuando no. El comandante. Y su festejo, lo hace el festejo del comandante. Llegará el empate para Recero. Este gol lo hizo el muchacho Joaquín Peñalosa. ¿Se acuerda que había errado uno similar ante Juventud? Sí, ante Juventud. Yéndose en velocidad también. Y en el arranque del segundo tiempo, atención a este gol porque es muy bonita la definición de Pablo Rodríguez. Mire, el enganche. Y mire que ese remate cruzado. Nada que hacer para Gil, que voló bien. Pero ganó Estrella 3-2 ante Recero. Vamos al partido que hablamos por allí. La victoria de Juventud ante San Rafael. Aquí el gol de Ferrari, minuto 7. De arranque nomás comenzaba ganando Juventud. La verdad se distingue muy poco una camiseta de la otra. Al tener los dos el mismo short, también el mismo color de short, es complicado. Llegar al empate, el de Borde la acaba, creo, el centro y el gol de Páez. O de Reynoso, perdón, de Reynoso. Reynoso fue el del desborde, que entró muy bien en el partido. Entró muy bien. Llegará el gol de Páez. El segundo de Juventud enseguida, prácticamente, Urce. En el área chica, ¿no? Qué defensivo muy grande. Y llegará el tercero ya en los descuentos de Santiago Gaspari de tiro libre. Aquí lo vemos. Ganó Juventud 3-1 ante San Rafael. Presentó el show de goles de la Liga Regional de Sildapolié, Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata y Casas Oscar Castro en Rafael Peraza y su nuevo y moderno local en el centro de Sildapolié. Bueno, obviamente que había mucha expectativa en el partido de San Rafael Juventud, porque allí, bueno, de lo que le quedaba en el fixture en el camino de Juventud, si se quiere, en los papeles era el escollo un poquito más complicado que tenía, ¿no? Sí, porque también una cancha donde no había logrado ganar. Casi en la última década, ¿no? San Rafael y Juventud, además, es un partido especial. Carvalho de un lado. Que ya San Rafael, que venía de golear, además. Claro, aparte es el campeón de preparación, que no ha tenido quizás el promocional que esperaban, pero bueno, que es un equipo que siempre está en la conversación. Y bueno, y Estrella estaba expectante a lo que podía. Oriental también. Que ya había ganado el miércoles. Claro, igualmente para Oriental no solo alcanzaba con Juventud no, perdía puntos, sino que además tenía que perder puntos después. En otro partido, pero bueno,
Juventud jugó muy bien. Para mí fue el mejor partido de Juventud que le vi en el campeonato. Uh-huh. Debo, por momentos, ¿no? Tuvo unas bajas en determinados momentos del partido, pero en líneas generales fue el partido que mejor le vi. Muy enchufado el equipo. Salió jugando el primer tiempo, lo dominó abiertamente. Incluso el 1-0 fue mentiroso. Sí. Este primer tiempo se pudo ir 2 goles arriba tranquilamente, sí, ante un San Rafael que no le encontraba la vuelta. Perdió la mitad de la cancha. La copó Juventud por allí en la mitad de la cancha. Mostró a Burgos por izquierda, medio de volante, medio de delantero, al igual que lo hizo ante Huincan. Y allí la asociación con Ferrari fue muy importante también. Fue un problema sin solución para San Rafael, que no le encontraba la vuelta y que además quedó aislado totalmente Carvalho, ¿no? Algo de Galoso en la generación, pero mucha distancia entre uno y otro, ¿no? Y en la mitad de la cancha no funcionaba. Martín Díaz arrancó por izquierda y enseguida tuvo que haber variantes y pasar al medio porque no la estaba agarrando el mediocampo de San Rafael. No lo vi tampoco bien a Freddy López. Además pegó una patada comenzado el partido, vio la amarilla y quedó el sentido él. Ya con el partido 1-0. Donde hay un error del árbitro Daniel González, porque queda, si no me falla la memoria, Ferrari mano a mano con Calero, retrocede en la acción el árbitro. La llevaba San Rafael, creo que Galoso, hay una infracción sobre Galoso que no sanciona. Ese en el primer gol. Sí, y bueno, y ahí sale a jugar. Dan una ley de la ventaja que no es tan ley de ventaja. Pero en realidad, si vos mirás, más allá de no lo justifico a Daniel González, pero la característica de él fue en el primer tiempo dejar jugar mucho. Mucho. Y es una característica de él personal, su arbitraje. Uh-huh. O sea, es un árbitro que deja jugar mucho y que por ahí no cobra algunas faltas que a la vista parecen evidentes, ¿no? Porque esa no fue la única. Después fueron otras que se repitieron, donde parecía que todo el mundo, viste, quedaba reclamando falta y que eran obvias. O expectante que se cobrara. Siga. Y en esa pasó eso, y bueno, y un pelotazo largo que agarró mal parado el equipo de San Rafael. No es feliz tampoco la respuesta de Calareto, que para mí duda si pasarla atrás a Calero, si despejarla hacia un costado, bueno, y en esa duda fue lapidario. Sí, y además creo que Calero también aportó lo suyo, porque dio un paso hacia adelante, varios pasos hacia adelante, como a ir a buscar la pelota, pero se arrepintió y eso facilitó a Ferrari la opción de definir por arriba, ¿no? Porque una cosa es definir por arriba con esa facilidad, otra cosa es tener que avanzar con la pelota, que era un trecho largo que quedaba todavía, ¿no? Luego, bueno, repetimos, el primer tiempo fue todo de Juventud. San Rafael, más que hubo variantes, no hay un remate al arco, inquietó, de San Rafael. No le encontró la vuelta, además. No tenía respuesta ni futbolística, ni anímica, ni rebeldía. Pero en el segundo tiempo, a partir de algunas variantes, sobre todo el ingreso de Reynoso, que entró muy bien. Y también una actitud donde me parece que Juventud colaboró, ¿no? Se empezó a retrasar en el campo de juego, creo que hasta de forma innecesaria, porque, repito, San Rafael no inquietaba, pero lo dejó venir un poco. Y bueno, y San Rafael fue generando algo, y en una jugada que generó por derecha, de las mejores que generó, llega al fondo Reynoso, levanta el centro y aparece Paez para marcar el segundo. Ahí Juventud reaccionó otra vez en busca del partido. Hubo unos 5 minutos después de ese gol donde San Rafael siguió un poco arriba. Pero después Juventud volvió a reaccionar y volvió a demostrar falencias en el fondo de San Rafael. No fue seguro San Rafael en toda la noche. Cuando Juventud lo presionó arriba. Tiene gente muy habilidosa Juventud, ¿no? Sí, y lo complicó. Llega el segundo, que para mí hay que defensivo de los zagueros, también del portero. Nahuel prácticamente define en el área chica a 1 metro del arco, en un tiro de esquina. Y bueno, y ahí San Rafael no tuvo mucho control de pelota, pero nuevamente, sobre todo en la recta final, Juventud se retrasa y eso fue peligroso. Porque San Rafael, sin mucho creación, que no la tuvo, repito, a lo largo de otro partido, pero sí con empuje, tuvo situaciones como para empatarlo. Hay 2 intervenciones de Facal, muy buenas. ¿Se acuerda? Un remate que doble atajada, en realidad. Y después el cabezazo en la hora. Entre Martín Díaz y Calero. Sí, y después el cabezazo en la hora que la saca espectacularmente, cuando ya prácticamente se termina el partido. Llega el tercer gol luego, que ahí sí, ya no descuento, que le asegura la victoria. Creo que incluso, repito, Juventud dominó. Termina ganando por 2 goles, pero creo que el partido lo debió cerrar mucho antes, porque fue muy superior a San Rafael en gran parte del encuentro. Y bueno, sinceramente, más allá de esos quedes que tuvo Juventud, que generaron por lagunas, ahí, son de esas lagunas. Sí, la reacción de del equipo local, para mí redondeó el mejor partido del campeonato del equipo de Juventud. Y lo vi muy concentrado a los jugadores y con muchas ganas de jugar este encuentro, ¿no? A ver, la presión del primer tiempo que ejerció Juventud en 3/4 ahí fue muy, muy, muy importante. Y lo que vos decías, figuras de Juventud importante, Burgos, Gaspari, el propio Ferrari, Ramos, estuvieron en un altísimo nivel. Y como contrapartida a la figura de San Rafael, llámese Martín Díaz, llámese aunque estuvo aislado Carvalho, la propia jerarquía del propio goalkeeper Calero no estuvo a lo mejor a la altura de lo que esperaba San Rafael. Y en esos
si bien esto es colectivo, en esas pulseadas individuales estuvo muy por encima Juventud, que para mí en el primer tiempo debió cerrar el partido. Sí. Igual a Carvalho yo lo saco porque prácticamente San Rafael no lo buscó. No, también fue mérito de Juventud en esa presión, no dejar tampoco claro. Que jugaran en largo para él, ¿no? Exacto. Pero prácticamente pasó desapercibido toda la noche. Intentaba con toques laterales San Rafael. La única que llegó al fondo fue la del gol. Y luego tuvo esa jugada de entreverada donde hay un par de remates ahí que tapa muy bien Facal y la del córner en la hora. Digo, pero prácticamente Carvalho no incidió porque no tampoco lo habilitaron. No entró en juego. Bueno, dígame rapidito los resultados de Senior, si es usted tan amable, que se jugó una nueva jornada y tenemos el próximo fin de semana actividad. En la Serie A se jugó en cancha de Oriental el empate, entre Tito Borjas y Oriental 1-1 y el empate también entre Cagancha y Rodríguez 0-0. Aquí Oriental 9, Atlanta y Rodríguez 7, Tito Borjas 6, Cagancha 2 unidades. El próximo domingo se juega en cancha de Rodríguez. A primera hora Cagancha ante Atlante Gráfico y a segunda hora va el clásico Rodríguez Oriental. Ajá. En la Serie B, la victoria de Juventud, primera en el año, 2-1 ante Huincan. Siguen esperando el retorno de nominal Suáger a Juventud. Que se hace esperar. Por su parte, Rampla le ganó 5-2 a Ciudad del Plata. Juveniles 10 puntos. A pesar de que tuvo fecha libre, sigue siendo el líder. Rampla tiene 8, Ciudad del Plata 7. Juventud 5, Huincan 2. Próxima fecha en cancha de Juventud. 9:30 de la mañana, Juventud ante Juveniles. Y a las 11:30, Ciudad del Plata versus Huincan. Bueno, la invitación para el fin de semana del Complejo del Club Atlético Juventud Unida, con un vuelo con colaboración de tan solo 50 pesos, para colaborar con Mía, una de las chicas, hija de uno de los integrantes del plantel de Juventud, para la doble jornada el próximo fin de semana en cancha de Juventud. Bueno, lo de nominal no es raro, ¿no? Y lo mejor que le puede pasar a Juventud es que esté fuera del plantel. Señor director, presentamos, si es usted tan amable, la goleada histórica, el triunfo 15-1 de Campana sobre Atlanta el Gráfico. Si a usted le parece, adelante. Bueno, a ver, el resultado habla por sí solo de lo que fue el triunfo de Campana, que tiene una ráfaga en 10 minutos de marcar 5 goles. Y ahí es donde ya hay un quiebre notorio en el partido, ¿no? Leonardo Bocha Hernández, la cámara, la arbitraje. Un promedio de un gol cada 3 minutos, ¿no? Algo así, un gol cada 6 minutos. Y termina siendo así, ¿no? Un gol cada 6 minutos. Pero tiene una ráfaga de sobre todo en la recta final del primer tiempo. Aquí el tanto de apertura, Bruno García, minuto 5. El centro cerrado. Y llega el tanto del capitán García. Centro de Rey que lleva contra el área. Y aquí se lo pierde Pedro Petrullo. Prácticamente a bocajarro. Jugada de Laboratorio que termina con este centro largo Felipe Reyes. La baja sobre el segundo caño García y el que llega... Petrullo, y el que llega es Rafa Chiarlone. Minuto 22, 2-0. Los zagueros, pelota quieta. Para el segundo. Y aquí lo que yo digo, va a venir una ráfaga de tantos de Campana que liquida prematuramente el partido. Aquí el tercero, hay algo de fortuna en el tanto de Torrena, que remata, desvía a López, Caraballo que no puede hacer nada. Y el primer gol. ¿Cómo fortuna? Mire el último hombre. Sí. No me diga fortuna. Hay una predisposición a no querer marcar. Ese hombre estaba habilitando un pueblo. Está agachado con las manos en la rodilla. No. Es un error grave. Claro, pero ni siquiera en posición de defender. O sea, está con las manos en la rodilla. Aquí el penal, que cambia por gol Arqueta. Puede rebotar en el futbolista y terminar en el banderín del córner, en la escuela. Va la mano el arquero no responde bien también. 4-0 ganada Campana. Ya ahí, recontra liquidado el pleito. Me dolió a mí el puntapié que le dio al palo, El golero sí. No pudo. Aquí la lotería, el tanto de Arqueta. Ahí afloja la respuesta al arquero, que quedó adelantado. Caraballo, y después cuando quiere desviar por arriba al horizontal. A ver, pero ¿qué pasó para que Atlanta pierda por tanto? Porque digo, Atlanta hace dos fechas le empató a 33, ¿no fue? Sí.
O sea, yo repito, para mí esa ráfaga de tantos ahí, uno atrás del otro... Pero que incluso para que pasara esa ráfaga tuvo que haber ocurrido algo, ¿no? Digo, un cambio de técnico, hay jugadores, pero más allá de eso, digo, es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia y Campana no bajó el ritmo. Aquí Torena, que la pone en el segundo palo del arquero. No sé si es centro, ¿no? Pero termina siendo un golazo de Nachito. Pero mira el retroceso. Sí, bueno. No, pero estamos de acuerdo. Pero ya ahí va 6-0. Y no llegábamos a 35 del primer tiempo. Pero más allá de que haya sido centro o tiro al arco. No, es bueno el re. Y venía Arqueta solo por el segundo palo. De este lateral llegará el séptimo. Torena, pelota al medio. Arqueta que define y gol. Muchas falencias, ¿verdad? Y sí, ya. Es y ya era que, muy cuesta. Estaba en una actitud totalmente pasiva, ¿no? Digo, pero por eso digo, me llamó la atención, ¿no? Llegará el octavo. Centro largo Felipe Reyes. Cabezazo al área, al medio, mejor dicho. Y la que llega sobre el área menor es Bruno García. Doblete para el capitán. Arquero a mitad de camino. Conde sigue siendo el entrenador de... Planchada Conde. Que va a ser protagonista en el arranque del complemento, le digo, ¿eh? Sí, sí. Aquel arquero que peleaba con Arqueta y se va a terminar quedando con el útil. Y allí se termina la primera etapa. Ahí el arranque del complemento. Mire quién va allí. Tranquilo, en el lateral izquierdo. Ya, pero, y se la pasa. Sí, a Planchada. Raro, se la pasa, ¿no? A Conde. Llegará el noveno, Felipe Reyes. Ya en el inicio mismo del complemento, gira al borde del área, le dejaron el hueco, remató. El décimo, habilitación de Torena. Y el que define es La Peira. Muy solo ya en el área. 10-0 ya a esa altura. Aquí otro tanto de Felipe Reyes. Perdón, Torena. Nacho. Que a esa altura marcaba doblete, si no me equivoco, en su cuenta personal. Para el 11-0. Perdón, triplete. Torena, control, pelota al medio y el tanto de Felipe Reyes. Hombre, si se respeta esto, que hay que darle la pelota al que hace tres goles. Hay partidos que no tienen que contar. No, pero aquí se llevaron tres pelotas entonces. Por eso. Llegará el tanto de Gabriel Matos, quien tuvo minutos y se reencontró con el gol. Un penal con pelota en movimiento, ¿no? Centro largo de Carballo, el que comete penal contra Matos es el arquero. Una pelota que se le escapa al goalkeeper y que después termina cometiendo la infracción. Para mí es inobjetable la decisión de Kemincheli. Para el golero no. Sí. Que cambia por gol Felipe Reyes, se escuchó incluso. Aparte, yo te decía una cosa, yo escuché el audio ambiente, ¿no? Sí. La gente ni siquiera festejó el primer gol. Y no. Aplaudió. Sí. Es que mucha gente se fue en el entretiempo, le digo. Y es muy lindo el gol. Eso le iba a contar. Es muy buena la combinación para el gol de Felipe Artigas. No sé quién. Flavio, perdón, Flavio Artigas. ¿Quién fue el del pase? El del pase, muy lindo, si no me equivoco, es Nino Pérez. Hay otro penal acá, ¿no? Sí. Que ya se había tirado en la jugada anterior y ahora, para terminar, se estaba levantando el jugador y se lo derriba nuevamente. Penal que transforma en gol Torena. Que marcó 4 tantos, 3 de Felipe Reyes, 3 de Bruno Arqueta, doblete de Bruno García.
para la goleada histórica de Campana ante Atlanta del Gráfico 15-1. Va a terminar el partido con esta situación. La pelota quieta para el fusionado. Observe a este muchacho Artigas, creo que sí, es. Por derecha aquí. Lamentándose, es, ¿no?, un suplicio, pase, ¿no? Y el final del partido y la victoria de Campana 15-1. Hay dos puntos que quiero marcar, porque se vio mucha cosa en la red social en estas últimas horas, de poca lealtad de los jugadores de Campana, de que el árbitro y demás. Esto se define por goles en caso de igualdad en puntos para clasificar a playoff. Hay que marcarlo esto. Y también quiero remarcar, porque a veces vemos una goleada 3-4-0 y alguna patada a la altura de la rodilla, y los jugadores de Atlanta en ese sentido tuvieron una conducta que también vale destacar, ¿no? Repito, el resultado habla de por sí solo, un solo equipo dentro del campo de juego de principio a fin. Campana quedó primero por saldo de goles. Quedó claro, queda en, igual en la anual es definición. Sí, sí. En la anual es definición, insisto, si hay empate en clasificación a playoff de clausura, ahí sí, el saldo de goles es lo que influye, y hoy Campana queda muy bien posicionado en tal sentido, ¿no? Señor director, compartimos las placas, los números de este torneo de clausura, disputada la fecha 4, la goleada, como veíamos, de Campana 15-1 ante Atlanta del Gráfico, resonante victoria de San Lorenzo 2-0 ante Río Negro, la goleada Universal 5-0 ante 33, 0-0 Tito Borjas River y 1-1 Nacional Central. La tabla de clausura tiene a Universal y a Nacional, a San Lorenzo con 9, Nacional con 8, Central 7, Campana, Río Negro y River 6, 33-2 Tito Borjas y Atlanta con un solo punto. Y en la anual, 3 punteros, Campana, Universal y Nacional con 18, se acercó San Lorenzo, que quedó con 14, algo lejos ya Central y Río Negro, con 13 y 12 puntos respectivamente, River 10. Se le entra a complicar a River la Copa. Sí. Y el próximo fin de semana juega con Campana. Es un detalle no menor. Campana le puede sacar, en tal sentido, 11 puntos. Bueno, pero aparte River tiene también a San Lorenzo por delante. Y además, sí, San Lorenzo tiene medio cupo, por lo menos, por ganar el repechaje, ¿no? Exactamente. Se entra a complicar a River, que ha dejado puntos ante Tito Borjas. Ante 33. Tito Borjas, 33. No ha recibido goles. ¿Qué nos papeles? Sí, pero es... también hay que ganar. Ah, ¿no? Pero no ha hecho. No ha hecho. Ese es el problema. No ha hecho tampoco, ¿no? Un dato para nada menor. Cambio de entrenador en Río Negro. Javier, sí, Páez. Cierto. Le solicitan la renuncia a Pelufo. La presenta, obviamente. Y Javier Páez ayer, sobre el mediodía, quedó confirmado como entrenador de Cebrita. Vuelve 2013. Estuvo un pasaje, sí. Tuvo un pasaje en Río Negro. Emanuel Acaba. Emanuel Acaba, ayudante técnico, jugador con pasaje por formativa y también por la primera división. No tuvo hasta 2000, por ahí, 2013, 2012. No tuvo. Yo creo que en el 2010 jugaba todavía, no sé si más adelante también. Pero estuvo por ahí, ¿eh? Anduvo cerca, después hizo el curso de entrenador y estuvo por allí en divisionales formativas y Babi de San Lorenzo, si mal no recuerdo, y algún otro club más por allí. Se mantiene siempre para oficio y entrenador, que se mantiene Dorta y se mantiene Gandini en el cuerpo técnico. Bueno, cerramos este bloque de la mano de Recreo Venecia. Venimos a continuación ya a entrar a repasar lo que ha dejado la penúltima fecha del promocional de la Liga de Silda, que insistimos, ya tiene a Juventud como campeón. En Barraca, Cubito, todo lo mejor. En Barraca Cubito, además del tradicional servicio de barraca y ferretería, artículos de iluminación, mobiliaria para baño, pinturería y más, permanentemente proponemos ofertas imperdibles. Mire qué precio, impermeabilizante Sika, 2 latas de 20 litros por 2.990 pesos. Oferta hasta agotar stock. Barraca Cubito, Wilson Ferreira Aldunate, entre 25 de agosto y Rodó. Teléfono para consultas y pedidos, 4345-5090. Barraca Cubito y sus permanentes ofertas imperdibles. Carlos Espino, técnico autorizado por UTE. Instalaciones eléctricas, comerciales, residenciales e industriales. Trabajos garantidos. Carlos Espino, Artigas 569 Libertad. Infórmese a través del celular 099-159-873. Para lo que necesiten electricidad, consulte a Carlos Espino. ¿Cómo
No me gusta ir al señor Pollo y ponerle alegría a mi mesa. Tiene un sabor especial, es pura calidad. Es una fiesta para el paladar. Hay otro como señor Pollo. Señor Pollo me hace feliz. Vende calidad, regala naturaleza. Abierto todos los días. Suben las temperaturas, prepárate para disfrutar del verano con Cámara Piscinas. Varias opciones y modelos de piscinas adaptadas a tu lugar y con precios promocionales. No te prives la posibilidad de disfrutar del verano a pleno, ganá en calidad de vida y tené tu piscina propia. Además, completo asesoramiento para tu mejor eficiencia y mantenimiento de la piscina. Climatizaciones, venta de accesorios en general. Cámara Piscinas, Ruta 1 y Carretera al Penal. Teléfonos para consultas 4345-3765 o celular 091-691-999. Zambullite en tu piscina propia con Cámara Piscinas. Una de las esquinas con más historia de libertad. Es una de las esquinas donde podés degustar los más ricos platos y compartir con amigos una copa. Parador Lo del Nico. En Ruta 1 y 25 de agosto, abierto todos los días, de 6 y media a altas horas de la madrugada. Parrillada, pizzería, chivitería, cocina con un amplio menú y un plato del día muy bien elaborado. Parador Lo del Nico, el clásico lugar del encuentro de amigos y la familia. Parador Lo del Nico, no hay otro lugar. Atención familia, atención comerciante, porque lo que usted estaba buscando en frutas y verduras ya lo puede encontrar. ¿Dónde? En El Esplendor, que te ofrece frutas y verduras frescas de productores locales y al precio de mercado modelo. Además, comida para perros y gatos, con el mayor confort y comodidad en un moderno y amplio local, ubicado en un punto ideal y cercano. El Esplendor, Ruta 1, kilómetro 48500, teléfonos 4345-0042, celular 094-644-191. El Esplendor, lo que tu casa o comercio necesita, lo encontrarás. Alejandro Reyes, herrería de obra, carpintería en aluminio. Portones basculantes y automatización para todo tipo de portones. Primera herrería y carpintería de aluminio en el departamento. 40 años de experiencia en el rubro. Alejandro Reyes, herrería de obra y carpintería en aluminio. Agraciada 928 Libertad. Teléfonos para consultas 4345-2140 o celular 094-868-099. Último martes del mes de octubre. Se nos va el año, Y entramos en el bloque número 2, presentado por Parador Lo del Nico. Como dice nuestro Diego, amigo Diego Méndez, para comer saludable y rico, usted pase por Parador Lo del Nico en la tradicional y clásica esquina de Ruta 1 y 25 de agosto. Telepedidos a través del 4345-2310. De Parador Lo del Nico al Balneario Quillú. ¿Le parece? No, me parece. Vamos a lo que fue la victoria de San Rafael ante Estrella. El compacto de Estrella del Sur es una presentación de Bar Jesse en la Parada 3 de Playa Pascual. Sotiño. Hoy estaba con Gremio River, el amigo. No viene. Decimocuarta fecha del torneo promocional allí en Quillú. La cancha Estrella del Sur. La cámara de Javier Silva, Marcos Beltrán, Carlos Ferreira y Orlando Tato Rodríguez. Se rapó Beltrán, ¿no? Sí. Tengo algunas polémicas, algunas decisiones con las que no estoy de acuerdo de Beltrán en este partido, vale decirlo. Y este partido no se enfrentaban desde 2015 San Rafael y Estrella del Sur, El remate de Carvalho, que se va por encima del horizontal. Pone énfasis. De borde de Nantes y ahora es Fleita el que se lo pierde. Mire qué formalidad. Aquí énfasis es Zuffo, que en aquel 2015, cuando la última vez que se había enfrentado, se fue expulsado, ¿se acuerda? Por un inconveniente con Alejandro Rodríguez. Alejandro después quedó fuera de las finales, por eso. ¿Y aquí? Y aquí es Nantes. ¿Y acá? Para mí es mano.
¿De la cava o de mano? Mano es de la cava. Para mí es mano. Mano para mí hay. Debió ser sancionada con penal. Y aquí un remate, creo que del chico Galos. No, de Reynoso, que fue titular en lugar del artiguense López. Bueno, López. Aquí se cae Guadalupe, se la lleva Galoso. Y para mí es penal de Quevedo. ¿Qué quiere que le diga? Sin embargo, Beltrán dice: simulaste, te vi. Repe. Amarilla. Repe. Para mí es infracción, ¿eh? Penal. Para mí es clara la falta de Quevedo. Es penal. Es muy bueno igual lo de Persen, ¿no? El retroceso de Persen y pasar a Galoso, ¿no? Cuando Guadalupe se cae. Pero es penal. Y aquí está de Carvalho y falta. Y atención con esta falta. En la mitad de la cancha. Envío largo de Galareto. La baja la cava. Y Carvalho, que se anticipa allí a la salida de Escudero. Y marca la apertura del marcador. Minuto 31. Ganaba San Rafael 1-0. Dicen que dos cabezazos en el área es gol. Dicen. Y le va a costar caro los centros de la mitad de la cancha. Porque después vamos a ver el segundo gol. Jugada parecida. Y Carvalho, que llegaba a su gol número 29. A esa hora de la tarde, Juventud campeón. Aquí Nantes con el centro. Tres dedos, muy bueno. Cabeza Díaz que la baja. Y Fleitas que remata por encima del horizontal. Buscaba el empate Estrella. Atención con esta. Falta en la mitad de la cancha y amarilla para Persen. Y mire este tiro libre de la cava. Martín Díaz que gana por segundo palo. Cabecea y es gol. ¿No hay un qué de Escudero? Para mí un qué de Escudero y quedan reclamando offside que obviamente no se ve. Alguien me decía que podía ser de Ortega. Pero para mí queda muy, muy, muy clavado el arquero, como se dice, ¿no? Bueno, otro centro de la mitad de la cancha que le cuesta carísimo a Estrella. En el minuto 40, Martín Díaz marcaba el 2-0. Cuesta arriba el partido. Y aquí arranca la cava. Y para mí hay falta de Sufo, que Beltrán decide no sancionar. Para mí hay falta. Comparto, es falta. Porque para mí la falta es abajo, incluso. Sí, y arriba no es hombro para mí tampoco. Y aquí la jugada larga para Carvalho. Se debate entre los aéreos y termina la mano de Escudero. Queda reclamando Escudero falta, ¿no? Quedan reclamando falta contra Carvalho, ¿no? Por parte de Guadalupe por allí, pero bueno, no la veo, sinceramente. No me pareció falta tampoco. Ahí. La última va a ser una jugada donde Carvalho escapa por derecha. Lo ve a Juan y Páez por el segundo palo. Este intenta una pirueta por allí, pero el balón termina en las manos de Escudero. Y así se fueron los primeros 45 minutos con el partido 2-0 a favor de San Rafael. Vamos al segundo tiempo y otra polémica, Natalio. A ver. ¿De movida nomás? Aquí, Carvalho que la lucha, se la va a llevar por izquierda. Toca para Martín Díaz, devolución para Carvalho. Carvalho para Martín Díaz. Este se mete en el área, deja por el camino a Quevedo, remata, tapa Escudero. Y luego le sanciona el mano a Martín Díaz. A ver. ¿Hay mano de Martín Díaz? A ver. No, para mí sí, no, lícitamente, para mí sí. No sé si no hubo mano, acá me dejan más dudas, ¿eh? Esta me dejó dudas. Y aquí esta jugada de Persen, entre tres, la sigue pisando, levanta el centro, le va a quedar el balón a Johnny Valdés que define cruzado, minuto 31, Johnny Valdés descontaba. Y estaba a tiempo. Estaba a tiempo, sí señor, de dar vuelta a la historia, ¿eh? Aparte, siempre hay tiempo. Ya estaba Freddy López en la cancha, lo vemos allí. Otra jugada de Carvalho. Controla, aguanta. Lo ve a Páez, levanta el centro. Y Páez, que de cabeza se lo pierde. Atento. Y atento con las tapadas de Calero ahora. Mire esta. Nantes con el tiro libre. Bien, Calero allí, llegando. Pero la mejor de Calero es la que viene ahora, a continuación. Dos ex central. Sí, señor. Pero no sé si llegaron a ser compañeros, ¿eh? No, por eso no me animé. No. Creo que ya... Cuando jugó en Nantes el año pasado, ya Calero ya no estaba. Y esta es muy buena de Calero también. Es muy buena. Ante el remate de Pedersen. Se fue el partido. Se fue el promocional para Estrella, que además de no quedar con chances, perdió el segundo lugar también, ¿eh?
El compacto de San Rafael es una presentación de Pollería Rafael Peraza. Calidad en pollería y roticería. Delivery todos los días hasta las 13 horas. Pedidos al teléfono 4346-2453. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero San Rafael, con esta victoria, hace que Estrella quede tercero, relegado al tercer sí, señor, lugar, ¿no? También con la victoria Oriental, ¿no? Obviamente, obviamente. Igual, tanto el segundo como el tercero van a ir por caminos distintos al primero, ¿no? Estamos hablando en el diagrama de lo que son los playoffs. Las ramas, ¿no? Por supuesto que hay que ver si llegan y todas esas cosas, ¿no? Pero digo, van por caminos distintos, en este caso a Juventud, que ya sabe que tiene el uno. Bien. Seguimos repasando compactos. Sí, nos vamos a la victoria de Rampla. 3-0 ante Ciudad del Plata. Muy bien, vamos al Ángel Chacón. Allí Gonzalo de la Fuente finalmente fue el árbitro porque Carlos Montes está lesionado. Alejandro Veiga y Miguel Deledón. ¿La cámara lo dije? No. Gustavo Adolfo Durán. No ha llegado. Allí vemos a Marcos Pérez, capitán de Ciudad del Plata. Taño, que llegó a su quinta amarilla, capitán de Rampla. Hay equipos que, más allá de que no están en la pelea, han hecho buenas campañas. Yo creo que uno es Rampla, ¿eh? Para mí Rampla cierra, falta una fecha, pero ha cerrado un buen promocional hasta aquí. ¿No les parece? No. Cumpliendo el objetivo que se había trazado de antemano. Y allí va el pase, la primera va a ser para Ciudad Plata, que tuvo varias igualmente, ¿eh? Este pase de Pérez para Troncoso, que define por encima. Tiene varias Troncoso que no terminan en gol. Aquí una para Rampla, se va Leandro Méndez y hay penal de la Pisaga, ¿eh? Hay penal de la Pisaga. Leandro Méndez, un jugador que partido a partido va levantando su nivel, ¿eh? Aquí Barreto y tapa Robert. ¿Se acuerda que Robert había volado muy bien en el penal ante Recero? Bueno, aquí tapa muy bien, adivina. Le gana el duelo mental yendo al costado donde iba. Fueron compañeros en Estrella, Robert. Creo que sí. Y aquí es otra vez el que definía por allí Troncoso. Tapa bien Hernández y luego también le tapa el remate a Pérez. Y hubo varias también Hernández. Atención con esta, Natalio. Levanta Méndez. Intenta Nieves. Le queda Nieves. Remata cruzado. Bien Robert. Y luego revienta por allí un defensa de Ciudad del Plata. Y va a llegar el gol, ¿eh? Veamos. Atención. Balón que toma mucha altura, la lucha por allí, le va a quedar a Leandro Méndez, gana la posición, escapa de uno, escapa de dos y define. Gol de Leandro Méndez, minuto 22, ganaba Rampla 1-0. Le gana la posición allí a la Pisaga, lo corpea y luego deja por el camino también a Owen Figueroa. Eludió muy bien al rival. Sí, señor. Tiene la fortaleza también de llevarse la pelota, rival y todo por delante. Atención con esta. Luchan por allí, el balón que le va a quedar a Valdés, para mí es polémica esta, ¿eh? Valdés que por aquí, Valdés por allá, túnel, centro, y para el árbitro hay penal de Figueroa. ¿Lo marca Lyman? ¿O el árbitro? ¿Qué quiere que le diga? No sé. Difícil. En línea corre, pero no me da la impresión. Va Barreto por la revancha, y en el minuto 27, esta vez, eligió más potencia y el otro palo. Violento. Golazo de Barreto, que lleva creo que 5 goles anotados ya de penal en este torneo. Atención, otra para Ciudad del Plata, un pase profundo por allí. Y el que se lo vuelve a perder, ¿saben quién es? ¿Quién? Pérez. Ah, pensé que me iba a decir Troncoso. Troncoso tuvo otras también, ¿eh? Ah. Y así fue el final del primer tiempo con un contragolpe para Rampla por allí. Vamos al segundo tiempo. Valdés que gana esta pelota por allí. Pero la jugada que no trascendió. ¿Qué pasó aquí para ustedes? Para el árbitro nada. Creo que acierta, ¿no? Pero flor de choque. Sí. Creo que no hubo nada, ¿no? No hay falta de ni uno ni otro. No se puede. Para mí, comparto con el árbitro. Y aquí otra vez Troncoso. Se la baja. Y el que remata por allí, pero tapa muy bien a Hernández, sabe quién era, ¿no? Eddie López. Y aquí se la lleva Troncoso. Otra vez. Remata cruzado. Y desviado. Juega bien el chico este, ¿eh? Atención con Troncoso. Y esta es el contragolpe del final. Allí Facal para Méndez. Méndez que controla. Lo ve entrar Facal y dice: tomá y hacelo. Error de Méndez, notorio. Tenía que definir él. Minuto 85. Gastón Facal marcaba el 3-0. Cerraba el partido. Buena combinación, ¿eh? Hay sí, esa falla de cálculo. Sí, señor. Con un rival ya expuesto también, ¿no? Exacto. Ya abierto.
Y con pronóstico de lluvia después de este tanto, ¿no? ¿Se le dieron a él? Sí, esta vez sí. Esta jugada y un cabezazo allí, pero gana muy bien el futbolista Hernández. ¿Sabe quién cabeció, no? Aunque no lo crea, fue Troncoso. ¿Qué tuvo? Y 3-4 seguro. 3-4 seguro. Seguro. ¿Eh? Pero quería confirmar un dato. Sí, confirme. De Rampla. Sí, el caso de Barreto, que lleva 6 goles, 5 de ellos de penal. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con otro 3-0. Vamos. De Peñarol ante Recero. Lo escucho. Fuerte y claro. Qué momento los Peñaroles, ¿eh? Vamos al kilómetro 90 por allí. Ajá. Sí, ¿quién estuvo en la cámara? Marcel Thaler, Javier Busco y Erwin Hernández, los árbitros. Los árbitros, la cámara. En la cámara, Adrián Ortiz. ¿Lo conoce? Sí, señor. Bueno, el saludo. Bueno, anote. Para él. Mire, anote. Atención con este, ¿eh? Lacoste, gol. Anote. Matías, ¿no? Gol de Matías Lacoste, minuto 3. Desde los vestuarios, recibió el balón de Suárez. Se perfiló, le dejaron espacio. Le dejaron venir, eso. Y la colgó del ángulo. Nada que hacer para Gil. Atención con eso. Aquí arranca Sopi. Atención, Sopi, el enganche. Otro enganche más. Lo ve llegar a Vitete y mire con este gol. Porque es muy bueno también. Lo fusiló. Sí, sí. Lo fusiló Vitete. La verdad, entró allí, arriba, en el rincón del ángulo izquierdo de Gil. 2-0. Ganaba Peñarol, minuto 17. Parecía que estaba liquidado, pero sin embargo Recero va a buscar alguna situación. Aquí Cerdeiro con el remate. Atajada del tapa año. Tapa Gil. Atajada del año. Aparece allí Lacoste metiéndola al medio. La pisada intenta un taco, pero cierra justo Jonathan Pérez. ¿No la postura usted como la atajada del año? Puede ser, sí. Hay que ver Gil. Por eso digo. Sí, es candidato. Candidato. Pero vamos a hacerlo, ¿eh? Hay que hacer esa sección también, Natalio. Espero que usted esté trabajando ya en eso porque son muchos partidos. Hace tiempo estoy trabajando en eso. Muy bien. Atención con este Recero, el centro. Hay una serie de rebotes, Suárez que saca media, le queda Toral, lo traba Suárez, ¿hay penal? Les pregunto a ustedes, y quiero que me sean sinceros, No, no hubo penal porque ni siquiera replay hubo. No. Así el centro pasado y el cabezazo que es de Da Silva, bien Moreno. Tiene un par de intervenciones buenas Moreno, Y mire cómo termina el primer tiempo. ¿Qué? ¿Así? Sí, con un pitazo, sí. Y aquí... Otro más para Recero. Mira esta jugada, esta es rara, llamativa. Veleda va a cerrar Jonathan Guerra, pero se demora, se la roba a Veleda, se la lleva a Suárez y bien por Moreno otra vez. Ante el remate del número 9. González, Luis González. ¿Qué dije yo? Dijo Suárez. No, perdón, González, Luis González. Se confundió de Luis. Sí. Mismo porque 9. Estaba Suárez en la jugada, pero el que la perdió fue claro. Jonathan Guerra, que volvió a Peñarol, Sí. Tras su corto pasaje por Cruz Real. Pase profundo para Sopi. Sopi elude a Gil. Y no perdona, con el arco libre, marca el tercero. El pase, ¿sabe quién fue? De Matías Lacoste. Sin mirar casi, ¿no? Sí, de memoria. Sale Gil, nada que hacer para el portero, queda por el camino. Minuto 50, 3-0 Peñarol. Y mira esta tajada de Moreno, es muy buena. También ante el remate de González, que buscaba su gol. Sí, que pobre González no le diga nada, porque después va a tener otra. Aquí se va expulsado Delgado, un Recero, estaba amonestado, comete esta falta. Ve la segunda amarilla y se va. No aparece para la segunda amarilla, pero estaba exigente Thaler por allí. El centro, el cabezazo de La Rosa. Este fue el tiro libre de Sopi. Aquí, el tiro libre de La Rosa y el cabezazo de González. Mejor dicho, con el pie fue. El pie. Pega en el palo y le cae en las manos a Moreno. No tuvo fortuna tampoco, Rosario, hay que decirlo. Y González tuvo tres. Tuvo tres. En dos responde bien Moreno. Abre los brazos por allá resignado. Claro, ya está. Final. Muy bien, allí entonces la victoria de Peñarol ante el equipo de Recero. Tiene sociales. Sí, muchas sociales. Bruno Bentancor, que bueno, le da un apoyo a Rampla y dice grande Marcos y con el iconito del brazo haciendo musculatura. ¿Es el presidente del club de fans de Natalio Negrín? No lo sé. Dice grande Marcos por acá. Muy bien. Luis Héctor Reyes también, Vladimir Cabrera y Bruno Bentancor, que están muy activos, además de Martín Rodríguez. Para mí, amigo Bruno. Estamos por Facebook Live, hay que decirlo. Sí, obviamente. Mucha gente en Esilda mirándonos.
Esperando el compacto Artigas, que va a demorar un poquito. Va a demorar un poquito. Metiendo presión porque el gol de Salaverri sea el mejor de la fecha. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, es tendencia. Hay que ponerse un poco también. Yo no, ¿viste? Hay que ponerse con algo. Estamos, viste, en épocas donde se vienen las fiestas, todo eso. Digo, ya se pueden ir. Ya la gente puede estar benevolente. Sí, sí, cómo no. El saludo también para Beltrán, que nos estaba mirando. Nos explica las jugadas. Que cobra, no estamos de acuerdo con su explicación, llanamente. O sea, no explique más nada. Seguimos manteniendo. No seguimos da lugar a la respuesta, nada. No, nada. Sí, la escuchamos. Las imágenes son elocuentes. La leemos, pero no estamos de acuerdo. Las imágenes son elocuentes. Chau, Beto. Listo. En esto lo apoyo. Solo. Probablemente haya más saludos, pero bueno, los veremos. Alejandro Quintana le manda saludos a todo el panel, especialmente para ustedes dos. Muy bien. Para mí y para Marcos también. Dice que lo vio en Ramp. Puede ser, sí. No sé quién es, pero. El Gorrión, el popular Gorrión. Y bueno. No, futuro entrenador. Conozco un solo Gorrión. Y no creo que no esté mirando porque está trabajando. Bueno. Señor director, debe la placa de sub 14, por favor. Que tuvo estos resultados. La victoria de Nueva Albesia, la Liga Atlética 2-1 ante San José Interior. La victoria de Florida 3-2 ante Canelones. El triunfo de Sarandí de G 3-2 ante San José. Estos resultados. Tiene a Florida como líder, 23, San José 19, San José Interior 13, Canelones 10, pero Sarandí de G quedó con chances, con 8 unidades tras su triunfo. La próxima, Nueva Albesia Canelones, San José Florida, San José Interior, Sarandí de G, domingo a las 10. En la mañana, exacto. En el Rodrigo Bonavista, y San José juega el sábado a las 2 de la tarde en cancha Río Negro. Sí. ¿Nueva Albesia Canelones, sabe? No. Porque por ahí va a estar el otro clasificado, ¿no? Va. Interesante, esperando el resultado Sarandí de G, ¿no? Que está obligado a ganarle a San José Interior y esperar el traspié de Canelones ante Nueva Albesia, ante la Liga Helvética, para clasificar el seleccionado azulgrana. Allí entonces lo que pasó en el torneo de integración OFIAUF, a falta de una fecha para que culmine la primera fase. ¿15 no lo repasamos o ya lo repasamos? Sus 15 va más adelante, ¿no? Usted no tiene el guión. El saludo para Javier Silva también, que nos está mirando desde Quillú, hombre que es chino. Pertenece, por supuesto, al staff de CLDTV. No, no, como siempre lo poníamos juntos, por eso preguntaba. No, pero ahí está. Sí, vamos variando, ¿vio? Hay que variar. Muy bien. Bueno, cerramos este bloque presentado por Parador Lo de Nico. ¿Cómo está la situación en el ámbito internacional? Usted que está con el minuto a minuto. Estamos, sí, minuto a minuto. Porque, estamos. O sea, tiene poca audiencia hoy ese partido, ¿no? Estoy hablando de Gremio River. Está perdiendo por goleada, según los indicadores que tenemos. Va ganando Gremio 1-0, minuto 62 de partido. Iba a decirlo en portugués y se arrepintió. No. Se arrepintió. Yo le dije, ¿no?, que River tenía uruguayos, lo dejó afuera y era obvio que iba a perder. Cierro bloque 2, ya venimos con lo que fue la victoria y consagración de Juventud en el torneo promocional. Recreo Venecia, un lugar diferente para ocasiones especiales, cumpleaños, casamientos, eventos empresariales. Contamos con ambiente climatizado, música funcional, karaoke, TV cable, juegos para niños, pelotero, baños para discapacitados con cambiador, parrilla y patio al aire libre con opción de cerrado con un moderno sistema de techado. Recreo Venecia, Artigas, Casi Leandro Gómez, Libertad. Por informes y reservas al 099-345-699. Daniel Blanco, remates, tasaciones, venta de propiedades, sucesiones, La Valleja 771, San José de Mayo. Por informes al celular 099-537-163. Las calles de las ciudades y centros poblados del departamento son el escenario de dos ciclos de eventos que no solamente promueven una activa participación ciudadana, sino que además generan recursos en apoyo a instituciones sociales, educativas y deportivas de cada zona. San José, Gobierno Departamental. En Creditel estamos cada vez más cerca tuyo. Somos la primer financiera en otorgar efectivo a través de la app. Si sos cliente, en solo 3 pasos puedes armar un crédito a tu medida. Desde el lugar donde estés y sin presentar documentación. Primero, chequea cuánto efectivo tenés disponible. En el segundo paso, selecciona el monto que necesites y el plazo. ¡Listo! Ya tenés tu crédito aprobado y podés elegir retirarlo en cientos de sucursales de Creditel o locales de Red Pagos. Solo Creditel puede hacer esto.
Muy sencillo, fácil y sin complicaciones. Y si todavía no sos cliente, ingresa al menú, selecciona la opción Quiero ser cliente, completa tus datos y nos comunicaremos contigo. A la brevedad, tendrás tu efectivo para retirar en 3 pasos, porque en la app de Creditel, el efectivo te está esperando. Descarga la app y vas a tener a Creditel en tu bolsillo. Atención productoras rurales y mecánicos en general, repuestos Puntas de Valdés anexó servicio de reparación de todo tipo de mangueras hidráulicas. En el momento, sin espera, para seguir con la producción, reparamos mangueras desde 1/4 hasta 1.5 pulgadas. Repuestos Puntas de Valdés, ahora con reparación de mangueras hidráulicas. Cumpliendo 5 años de actividad comercial, Pollería Rafael Peraza lo festeja con su gente, agradeciendo su preferencia y renovando el compromiso de seguir brindando higiene, calidad, buena atención y los mejores precios. Además, variedad de menús caseros y viandas, pollos arrollados, milanesas de carne y de pollo. Horario de atención todos los días, de lunes a domingos. Pedidos por el teléfono 4346-2453. Pollos de calidad avícola del oeste. Pollería Rafael Peraza, cumpliendo 5 años y los festejamos con nuestra gente. Llegó a Libertad All Sports, tecnología de última generación en impresión, diseño y confección de indumentaria deportiva. All Sports, calidad premium para alta competencia, material de excelente resistencia para la práctica del deporte, sus exigencias. All Sports, consulte al celular 099-471-247. En Electromueble podés encontrar todo lo que te imaginás, todo en un solo lugar. En Electromueble te ofrecemos una amplia variedad en planes de financiación y al mejor precio contado. Electromueble, todo en un solo lugar. 25 de agosto, 1041. Teléfono 4345-3310. Electromueble, un lugar pensado para vos. Seguinos en Facebook, entérate de las novedades y toda nuestra variedad de productos. Tercer bloque presentado por Creditel, porque con Creditel, para regalar o regalarse, descargate la aplicación de Creditel y tenerlo en tu celular, o pasá por las oficinas de Creditel aquí en Libertad, 25 de agosto, 1122, teléfono para consultas 4345-3102. El próximo martes sorteamos la remera de All Sport, agenda deportiva. El próximo martes estaremos con el sorteo de noviembre. Seguimos expectantes de que el flaco Morello venga a buscar su remera. No, yo tengo novedades al respecto de eso. Hay una agrupación de personas que están un poco dolidas por sus comentarios en este programa. ¿Mis comentarios? Sí, estamos realistas. Hablando en una agrupación bastante grande. Y vendrían. ¿Que van a hacer una manifestación por 25 de agosto? No, pero sí aquí al canal, tratando de tener su espacio para reivindicarse. Y en ese mismo momento, uno de los involucrados retiraría la camiseta. Porque no tienen derecho a réplica. Usted está en una permanente agresión y bueno, ya son varios los... ¿Cuál es mi agresión? ¿Decir que el flaco Morello le pegó a todo lo que se movió en su carrera futbolística? Digo, yo fui testigo de la primera y única patada que le pegaron al flaco en su carrera. Una amplia trayectoria. Son varios. No. Usted está... Creo que falta ahora que haga una manifestación por el 5 de agosto y que el flaco Morello vaya con el bombo. Una cosa de loco. Bueno, pero la semana que viene, comentando el video que está publicado en nuestro Facebook de Agenda Deportiva, estaremos con el sorteo. Bueno. Recuerden que se vienen los campeonatos nocturnos, que se viene la actividad de verano, y All Sport tiene para ofrecerte diferentes ofertas, y obviamente para la rama femenina, la indumentaria especial y adecuada para que utilice las chicas en el balompié. Señor director, presentamos el compacto de lo que fue la victoria, la consagración de Juventud. Le ganó 2-0 a Cuenca. El siguiente compacto es una presentación de Cosas Ricas Libertad, el arte de hacer chivitos. Pedidos al 4345-0160 o al celular 094-760-011. Lo escucho, Veiga, lo escucho. Nos vamos a la cancha de Juventud con la cámara de Junior Sellanes. El arbitraje de Fernando Manrique, Omar Negretti y Álvaro Moreira, que allí ingresaba. Juventud que venía a ganarle a San Rafael, lo habíamos visto allí
con los comentarios mismos de ustedes, mantenía el esquema titular. Huincan apelaba a una línea de 5 hombres en el medio campo, con marcas personales asignadas para evitar la progresión verde. Y además, en Huincan, 4 Rodríguez. En su alineación, Luis Elguá, César Maneco, Darwin Elvivi y Esteban Mojarra. La salida para de Ramos para Leandro Perdomo. Urce, que la captura por allí. Ferrari, que se da esa media vuelta. Y el remate abajo del Guá, sin inconvenientes, la vemos nuevamente. Esa buena intervención de Ferrari con una gran media vuelta. Y a continuación vendrá el gol. Un control largo de González captura a Gaspar y le cometen la infracción. Y en el relato Marcos nota que el palo izquierdo va a quedar algo libre. Allí armando la barrera el Guá, acomodando el Chucky Santiago Gaspari. Allí lo vemos. Va a ejecutar. Y con esa caricia abre el marcador. Minuto 16. Santiago, el Chucky Gaspari. Una caricia. Exquisita definición. Ya venía a anotar uno entre semana. No salta la barrera, cosa que para mí está bien. Yo le soy muy sincero. Me llama la atención ese festejo de Gaspari. Le soy muy franco, me llamó la atención. Le preguntamos después. Bien. Es bueno la definición, totalmente, ¿no? Nuevo tiro libre de Gaspari. Va a haber un rebote. Urce que se interpone, pero Luis Rodríguez, el Guá, captura. Lo vamos a ver otra vez, pero pasando su sobra por allí, el fondo de Huincan. Rebotes varios. Sí. González con el siga-siga, dice Manrique. Fajardo la cambia y Darwin Rodríguez va a definir ancho. Pero era buena esta de Huincan tras una incursión de Ricardo González, que allí capturaba. Creo que existe una plancha por allí. Por lo menos jugada peligrosa. Y este pase de Fajardo es muy bueno para el Vivi, que define ancho. Envío largo para el Mojarra, Esteban Rodríguez, que levanta la cabeza y ve que no hay nadie. Lo van a rodear entre 3 jugadores de Juventud. Hace la pausa, ve quién viene y por allí está Mareo, el que intenta definir desde afuera, desviado. Pero es buena la temporización de Esteban Rodríguez, que le da ese pase. Gaspari con esta jugada preparada va para Burgos. Burgos levanta el centro al segundo palo, adivinen quién. Urce, que cabecea y Lemes se lo pierde. Y atención, porque luego de estos despejes se viene toda esta corrida de Fajardo en velocidad. La va a retomar Darwin Rodríguez, que la va a cambiar para la derecha para Machado, que zafa de Perdomo, va a rematar y cerca, volaba Facal. La vemos nuevamente de una jugada preparada de Juventud, donde Lemes se lo perdía, venía esta muy buena recarga. Reclama un agarrón, ¿no? Que hay de Leandro Perdomo, pero él sigue la jugada también, ¿no? Él remata, el reclamo viene después que no termina en gol, ¿no? De Machado. Seguro. Con el diario del lunes. Claro, ahí lo toma, sí, pero... Hay un agarrón, decía, es cierto. Tamareo que va a robar, la encuentra Leonardo Belarmino, que engancha y es derribado por Nahuel Urce, que verá la amarilla. En el relato lo dijo Soto, por buen tipo. Existieron quizás otras infracciones más fuertes para la amarilla, pero... Y acá vendrá otra. Será para el Terra Rizabalaga por esa entrada sobre Ferrari. Dejó el tendal también. Allí lo vemos. Creo es que espectacular, sí. Espectacular la caída de Ferrari, ¿no? Así es. Y de esa manera se cerraba la primera mitad, sabiendo que en Quillú estaba ganando San Rafael. Burgos para Perdomo, que es derribado por César Maneco Rodríguez. Y esta falta será importante porque facilitará un nuevo tiro libre para Juventud, que ejecutará Gaspari. Y desde ese punto, el Chucky conjuga potencia y dirección para que en el minuto 51 Juventud se pusiera 2-0. Infalible de los tiros libres. Tercero consecutivo de Gaspari. Sí, señor. 8 goles ya en el torneo. Más posiciones similares, es cierto. Está un poco más alejada, pero... Más alejado. Y acá fue más potente, ¿no? Exacto.
mantiene la precisión, le agrega potencia, capacidad para este tipo de definiciones por parte de Chucky, que la colgó. Sí, yo creo que la potencia hace estéril cualquier reacción, ¿no? Sobre todo en ese sentido. Campelo, que va a ganar este lateral. Y miren Burgos cómo pica. Lo manda largo Campelo. Burgos controla y va. Va a tocar al medio. Y Perdomo, que llegaba para definir, no lo hacía de buena manera por el buen cierre de Arrizabalaga. La vemos nuevamente. Mire Burgos cómo pica. A la espalda de el zaguero. Y allí prácticamente es un pase con la mano. Burgos ve a Perdomo, que llega por el segundo. No llega a definir por, repito, el Terra. Acá vendrá una falta de Campelo al borde del área. Y lo va a ejecutar Peñalosa, que venía desde el banco. Da en el palo la pelota. González al rebote. Facal con una mano. Tapa lo que era el descuento. Lo vemos nuevamente. Pero Huincam en una chance clara. Que luego no puede capitalizar tampoco González. Ahora vendrá una especialidad de la casa. Por parte de Burgos, que la tira hacia adelante y se va en velocidad. Va a tocar al medio para Arguina Arena solo. Y la definición se la pierde ante la salida del Guá. Creo que es cierto, venía picando la pelota, pero no pudo resolver de la mejor manera. Es muy bueno el arranque a toda potencia. A mí en el momento me quedó la sensación de que Arguina Arena quiso tocársela por arriba, ¿no? O sea que quiere, por eso la agarra tan abajo, ¿no? Como la quiere levantar un poco porque ve la salida del golero. Y termina yéndose muy por arriba. Esteban Mojarra Rodríguez, que controla y conecta con Peñalosa. Luego para Fajardo, pero todo esto queda invalidado por offside. Lo marcaba por allí Negrete. ¿Lo cobró Negrete? Exacto. Entonces existió. Ah, muy bien. ¿Infalible? Sí, clarísimo, clarísimo. Es fina la jugada. Le vamos a dar la derecha porque tiene mejor perspectiva. Acá vendrá una doble amonestación para Peñalosa. Sí. Seguramente por en algo el, que hizo. Es, no, aplaudido, ¿no? Mira, aparte es en el momento, ¿no? Exacto. Es y sigue doble. Aplaudiendo, mire, sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo. Ping, le saca la mano ping. Y todavía no le quiso dar la mano después. Y exacto. No. No, no, no. Andá para allá. Y, la, no, y bueno, y ahí quedaron. Vaya para allá y bueno. Momento tenso. Y aquí sale perdiendo Huincam pensando en los playoffs, ¿no? Porque, bueno. Seguramente sea más de un partido. Sí. Y con esta incursión de Burgos se termina el partido. Que como había comenzado antes que en Quillú, había que esperar la finalización de lo que sería el 2-1 a la postre en Quillú a favor de San Rafael. Y por ende la consagración de Juventud recibiendo la copa por parte de Johnny Suárez a manos del Chanita Lemes. La foto de la consagración de Juventud, entonces, que se adjudicó el torneo de apertura. Muy bien, allí entonces la victoria de Juventud, campeón del torneo promocional de esta temporada 2018, y ya aseguró un lugar en la definición. Un lugar en la final, sí. En los 14 partidos que necesitó Juventud para salir campeón, bueno, 11 victorias, 2 empates y una sola derrota. Los empates ante Estrella y Oriental, justamente, que son los equipos que lo siguen en la tabla. Y la derrota ante Cruz Real. Sí. Todos ellos de visitante, ¿no? De local, Juventud ganó todo lo que jugó. 30 goles anotados. No es el equipo más goleador, pero sí es el equipo menos goleado con 11 goles, ¿no? Contra 12 de Oriental. Son las mejores defensas, el 1 y el 2, hasta ahora en el torneo. Y bueno, el equipo más goleador por ahora es San Rafael con 35. Bien, me permite un paréntesis. Sí, por favor. Le vamos a marcar en el bloque que viene a continuación, porque renunció Martín Firpo en la jornada de ayer como entrenador de Cruz Real. Asume Claudio Maurente. El Claudio Maurente va a ser el entrenador de Cruz Real en el equipo de Barrio Capurro. Se mantiene como profe Luca Velasco tras la renuncia de Martín Firpo. ¿Le preguntó doble función? No, entrenador. Únicamente entrenador. Entrenador. Bien.
Jugador Creditel del partido de la victoria de Juventud. Santiago Chucky Gaspari, porque además de esos dos golazos, fue el que manejaba los hilos en el ataque de Juventud, muchas veces poniéndole paños fríos al avance, otras veces colocando muy buenas pelotas para tratar de generar algo más de picante sobre la zona ofensiva de Juventud. Escuchamos al popular Chucky. Vamos. A continuación, adelante. Bueno, estamos con la figura creditada del partido, Santiago Gaspari. Santiago, una consagración, dos goles de tiro libre, ¿qué más se puede pedir? Bueno, muchas gracias y por suerte pudimos hacer un cambio y poder ganar el título ahora. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo venís en tu rendimiento? Porque se te ve mejor cada partido. Sí, la verdad que no venía de la mejor manera físicamente. Tuve una lesión contra Estrella que me venía costando. Venía jugando, pero me venía costando y ahora por suerte puedo estar bien en lo físico para poder ayudar al equipo. ¿Cómo has visto a la liga con respecto a aquella que vos jugaste en 2015? Digo, ¿la has visto distinta? ¿La has visto mejor? Sí, la he visto mucho mejor. Ahora los equipos son más competitivos. Hay buenos equipos y nada más. ¿El saludo del Topollillo hoy para quién? No, nada, para alguno ahí que a veces habla y las malas. Y que acá hay que dar siempre para adelante. Somos un grupo muy unido y siempre estamos todos para sumar. Santiago, ¿tu situación personal cuál es? ¿Sos jugador de Juventud? Sí, soy jugador de Juventud, sí. Bien, allí entonces la palabra de Chucky, aclarando también el tema del festejo. Ese festejo que, bueno, a veces despierta algo de interrogante, ¿no? Y en ese sentido, muy claro, popular Chucky con la respuesta. Bueno, vamos a escuchar al entrenador, a Luis Pablo Peperillo Ferrari, el entrenador de Juventud, con sus conclusiones del partido y del título, para después, bueno, ahondar en lo que fue la victoria del equipo verdolaga. Y conseguimos medio el gol medio temprano y bueno, y después manejamos el partido, porque también un poco el desgaste se sintió del partido del jueves. Y como vos decís, coronando otro campeonato. El querer ganar, el estar acostumbrado a ganar, nos lleva a que cuando vemos las cosas difíciles, le metemos un día más de entrenamiento, como pasó las últimas semanas, venimos con los de mitad de cancha hacia adelante un rato antes para hacer trabajo en cancha. Y creo que eso se vio reflejado más que nada en los primeros minutos de los partidos, a que el Chucky dentro del equipo se encontrara cómodo. Le fui buscando la vuelta para encontrar que se sintiera cómodo. Se viene el playoff, tiene un lado positivo que es que la concentración tiene que ser al máximo, ¿no? Y eso es bueno. Por otro es que cualquier margen de error se acaba, ¿no? Porque un error te puede dejar afuera. Sí, hoy por eso hicimos limpiar un poco la amarilla con Urce, con el Lea Perdomo, que venían con cuatro. Y bueno, ya pensando, y como vos decís, esto Juventud quiere ganar el año y no podemos distraernos porque un partido perdés y al otro ganás 5-0 y va a penal igual. Entonces tenemos que tener la cabecita fría, seguir trabajando y querer ganar todo el año. Bueno, ¿qué dejó la victoria de Juventud, esta victoria y consagración? En un partido donde Juincam intentó neutralizar con una línea de 5 volantes y tan solo un punto de Esteban Mojarra Rodríguez para tratar de, asignando la marca sobre Ramos y sobre Gaspari fundamentalmente, que son los jugadores que tratan de hacer el fútbol de Juventud, Juincam presentaba un partido para broquelarse en el fondo y no dejarle demasiado espacio a Juventud. Más allá de esto, se destraba el partido con una genialidad de tiro libre de Santiago Chucky Gaspari y a partir de ese gol empiezan a aparecer más espacios porque Juincam tiene que ir a buscar algo más. Lo mejor de Juincam aparece cercano al minuto 30, donde empiezan a tener incursiones que van desde la izquierda hacia la derecha cambiándola. Tiene buenos pasajes Juincam, es cierto, pero no le alcanza porque quizá no tiene el poder necesario como para poder lastimar con eficacia a lo que era la defensa de Juventud, inclusive la resistencia de Facal, que tuvo prácticamente cuatro situaciones. Es cierto, pudieron ser claras, pero faltó esa cuota de eficacia que le generara por lo menos algún dolor de cabeza más a Juventud. Juventud dominó el partido, manejó la pelota mucho más tiempo que su rival, manejó el campo de juego también, posicionándose muchas veces sobre el campo de Juincam. Y estableció las diferencias con dos golazos de Chucky Gaspari. Pudo haber hecho alguno más,
pero también porque no estuvo fino al momento de la definición. Recuerdo la de Reguinarena ahora, que fue muy clara, y también una de Perdomo que le cerraron sobre el final. Juventud termina justificando esa victoria con dos golazos, más allá de esas de ese planteo que intentó hacer el equipo de Gandini, que creo que era inteligente hasta que, claro, este tipo de genialidades termina rompiendo cualquier tipo de propuesta. ¿Algo más que quiera acotar? No, lo resumió muy bien Martín. Ganó Juventud, por supuesto que no tuvo el mismo ritmo ni la misma intensidad que el jueves, pero encontró los goles. Encontró es un decir, ¿no? Es mérito de Juventud, ¿no? El minuto 16, que ya le dio tranquilidad en esa primera parte, cuando el partido por ahí todavía estaba muy cerrado. Uh-huh. Luego Juincan tuvo alguno, como dijo Martín, pero rápidamente en segundo tiempo vuelve a ese segundo gol que ya fue más lapidario. Destacar lo de Juincan, un trabajo prolijo en materia defensiva, ordenado. Poca cosa en ofensiva, eso sí, ¿no? Mucha gente dedicada a la materia justamente defensiva, por ejemplo el caso de Darwin Rodríguez, ¿no? Ayudando mucho más en la marca que de lo que se pudo soltar. Pero igual, es un equipo ordenado. Llegaba con 10 partidos invicto, el invicto más largo, lo termina perdiendo. Pero también destacarlo lo de Juventud, que bueno, que le preguntamos un poco a Ferrari, ¿no? Si sentía que había encontrado el equipo, porque la verdad, con la actuación del jueves, los últimos resultados, Juventud después de aquel empate en Rodríguez, tomó la punta, o sea, tenía la punta en ese momento, la logró mantener ahí, y luego fueron todas victorias hasta aquí. Y el equipo se ha ido afianzando, tiene mejor la pelota, más tiempo además, pero no solo por tener la pelota, sino que fabrica mejores cosas con esa, y esa posición de Gaspari por derecha y la de Burgos por izquierda le están dando sus réditos, porque son jugadores que son totalmente, por más que son diferentes, totalmente desnivelantes, ambos, los dos, y bien acompañados además por Ferrari, ¿no? Bien, vamos a más repercusiones en Camarines, más repercusiones de Juventud campeón del torneo promocional. ¿Primera vez que te toca levantar una copa? Sí, la verdad que sí, la primera vez que como capitán levantamos la copa y nada, muy contento. ¿De chatita en Juventud? Sí, de grillito todavía, años en la institución y por suerte hoy se me da esto de poder levantar la copa y la verdad una alegría bárbara. Fuimos partido a partido, a veces jugando bien, jugando mal, pero siempre con los resultados se nos fueron dando a favor nuestro. Y nada, y hoy por suerte, gracias al trabajo, una fecha antes, podemos decir que somos campeones de la apertura. Séme sincero, ¿a veces les cuesta a ustedes mantener la mentalidad, teniendo en cuenta que hay equipos que aparecen varios escalones por debajo de ustedes? Sí, pero se trabaja también eso, de tratar de ir partido a partido, trabajándolos todos de la misma manera y la mejor forma de respetar a los rivales siempre es estar al 100 y tratar de ganar. Y nada, vamos ahora por el gran objetivo, que es levantar la cuarta. ¿A quién le dedicamos el campeonato, Chanita? Y a los compañeros, a la hinchada, por supuesto, que siempre acompaña, al cuerpo técnico, que estamos siempre acá juntos, y a la hinchada y a la familia, por supuesto, que siempre acompaña. ¿Al viejo también, a que es universal? ¿Seguro? No, si ya lo dice hincha de Juventud igual, Fantástico el popular Chana Lemes, capitán de este Juventud campeón de entonces promocional. Chanita, Mucho Universal. Sí, exacto, Mucho Universal, pero pues bueno, según él, Chanita ahora ya es de Juventud. Bueno, cambió un color, un poco de tono, o sea, tono más fuerte el verde y no tanta claridad, ¿no? Bueno, vamos a las repercusiones en el camarín de Juincam, si le parece, señor director. Planificamos bloquear en medio de la cancha, traté de poner una marca personal a Ramos, que me parece que es el jugador que distribuye bien la pelota y que hace jugar a Gaspari. Y vinimos a tratar de sacarnos, llevarnos un punto. Me gustó un poquito el segundo tiempo, unas jugadas colectivas ahí que tuvieron González con Fajardo y después se juntaron con Peñalosa y Esteban Rodríguez. Me gustó un poco ahí el toque. Creo que ahí tuvimos unos 5 o 10 minutos por ahí por hacer un gol, una mala suerte esa pelota que pegó en el palo. Por ahí el trabajo defensivo es muy bueno y nos falta un poco arriba, nos falta ser más explosivo, elaborar un poco más de jugadas colectivas para llegar al gol. A veces el gol no lo hace el delantero, lo hace un mediocampista o lo hace un defensa. Entonces nosotros tratamos de intentar trabajar eso en las prácticas, jugar en corto y buscar en largo a los jugadores que... y buscar los espacios, pero a veces es bravo contra este tipo de equipo, ¿no?
ahí, en mitad de tabla. Lo que es medio peligroso es porque, bueno, en esta primera instancia de playoff vas a jugar contra un equipo que te va a superar o lo vas a superar muy poco en puntos, pero en una segunda fase te tocaría enfrentar a quien salió primero, en este caso Juventud. Claro. Bueno, va a ser, si pasamos a la fase va a ser difícil porque Juventud, hay que decir lo que es, un equipo que está muy bien preparado, ya hace muchos años que vienen jugando juntos, con jugadores formativos que vienen juntos también. Y bueno, nosotros en la cancha nuestra, ya es repetido que nosotros somos fuertes, ahí vamos a salir con todo el clásico, más con un clásico, vamos a dejar todo y tratar de lo que yo le digo a ellos, ¿no? En la cancha nuestra no podemos perder. No pudimos sumar a tres, tendríamos que haber sumado a tres para quedar más arriba, pero ahora vamos a afinar para los playoffs, ¿se bien? El entrenador decía que lo tienen que afinar más en la parte de hacer goles, ¿no? Defensiva, que defensivamente están bien. ¿Vos crees lo mismo? Defensivamente creo yo que no recibimos muchos goles. Eso es bueno. Nos falta esa la última definición que creo que hoy llegamos varias veces y no pudimos concretar nada más. La última. ¿Quién pegó más patadas, vos o tu hermano Agustín hoy? No, todo bien con el Lago, pero hoy era una guerra aparte. Hoy, adentro de la cancha, no había hermandad. Corregime si me equivoco, pero no había enfrentado nunca a Juventud, ¿no? No, es la primera vez. En definitiva, ¿me puede responder quién fue el que dio más? No estaba Pablo, por eso es una competencia en un segundo escalón. Si está Pablo, está despegado. Sí, pero ellos dos juegan a mitad de la cancha, ¿no? Fue sí, los 2-5, o sea, si tuvieron sí, pero cruzar, no, mire que... Vale. Barre, sí, grande eso. Barre. ¿Quién estuvo? ¿No llegó la cuenta? 3-3. ¿Lo define el VAR? Lo define el VAR. Muy bien, señor director, placas de lo que sucedió en reserva también, penúltima fecha del promocional. Adelante, Soto, lo escucho. Muy bien. Huracán 2, Artigas 3, Cruz Real 4, Oriental 0, Independiente y River 1-1, Rampla 2, Ciudad Plata 1, Peñarol 1, Rosario 5, Estrella 1, San Rafael 2, Juventud 2, Huincan 3. Y el otro partido que no recuerdo, saca Chispas 3 la Paz 1, si no me equivoco. Correcto. Lo más importante fue que ganó Cruz Real y perdió Juventud. Con esto, ¿qué pasa? Cruz Real, faltando una sola fecha, supera a Juventud por puntos. 32 contra 31 son los dos que tienen chances. Recuerden que en reserva, ganar el torneo promocional te meten a final del año. Luego, en realidad, las posiciones no modifican mucho porque van a ser arrastrados por las primeras divisiones. Correcto. O sea, entonces, los cruces van a ser preliminares. Puede ser que el primero contra el segundo se crucen en la segunda fase, ¿no? Uh-huh. Pero no va a ser en este caso Juventud Cruz Real, ¿no? Pero puede suceder. Claro, podría suceder. Pero lo importante es eso, digo, que perdió Juventud su invicto. Había empatado entre semana ante San Rafael. Y Cruz Real le termina descontando, creo que en algún momento le llegó a sacar hasta 9 puntos Juventud uh-huh. al equipo de Capurro. Recuerdo que estuvo 7 puntos arriba. Y aparte, goleando muchos partidos, sí, pero bueno. Y muchas fechas Juventud ganaba y que venía escolta. ¿Se acuerda que perdía? Pero bueno, en las últimas fechas Cruz Real, sobre todo a partir de que perdió con Juventud, logró cierta regularidad. Juventud tuvo algún empate, recuerdo con Oriental 0-0, con Ciudad Plata 0-0, con San Rafael también 0-0. Y bueno, la derrota otra vez ante Juincan, que aparte le costó carísimo porque bueno, tuvo jugadores denunciados luego del partido. Finalmente creo que hasta 5 expulsados tuvo el equipo de Juventud. Muy bien, allí entonces los números de reserva, falta también de una fecha, pero con la definición abierta, ¿no? Algunos de los expulsados, además, jugadores que habitualmente, hay que ver cuánto es la pena, ¿no? Pero que habitualmente son tenidos en cuenta en la primera división. Para el banco de suplentes o para ingresar. Mario Rodríguez, Ignacio Correa, bueno, el golero. Rodrigo Alfonso. Joaquín Ríos, que tuvo pocos minutos, digo, pero que es un jugador que se está volviendo. Hay que ver cuánto le va a salir de pena a cada uno de esos jugadores, porque son todos jugadores tenidos en cuenta por el técnico. Muy bien, cerramos el bloque de la mano de Paradolo y Nico. Venimos con los restantes compactos de esta penúltima fecha del promocional. Nos queda para repasar la goleada oriental, lo que fue la victoria de River de Panta después de mucho tiempo, victoria de Huracán y también lo que fue la victoria de Sacachispas ante La Paz. Ya venimos. Taller Metalúrgico de Rubén Travieso, fabricación de carrocerías y trailers, herrería de obra y todo en trabajos metalúrgicos. Además, fabricación de salas de última generación para procesar miel. Consulte y le fabricamos con las comodidades que el apicultor requiera. Taller de Rubén Travieso, ruta 1 kilómetro 54, teléfono para consultas 099-345-690. En su mesa el sabor y calidad las encuentra con un producto de excelencia. Pasta al huevo Don Luciano.
tallarines, moñas, tirabuzones, capeletis, mostacholes y más. En 5 minutos de cocción, solucione la comida. Pasta al huevo Don Luciano, un producto de la zona con calidad certificada y utilizando los mejores ingredientes para asegurar la calidad en su mesa. La pasta como en su casa. Pasta al huevo Don Luciano brinde a sus clientes una opción económica, pero de excelente calidad. Pasta al huevo Don Luciano. Entretiempo, una nueva y diferente propuesta. Cancha de fútbol 5 con césped de última generación de la prestigiosa marca Forbeck, reconocida internacionalmente, la que posee fibras especiales y caucho que ayudan a proteger las articulaciones del jugador. Además, sala climatizada con absolutamente todo, vajilla, mobiliario completo, parrillero y bebidas a consignación. Lo necesario para que disfrutes de tu reunión o evento sin preocuparte de nada. Entretiempo, el nuevo complejo social y deportivo ubicado en el predio del Club Atlético Juventud Unida. Informes por el 098-345-666. Entretiempo. Pronto Plaza, la opción culinaria diferente. Restaurante, panadería y confitería. Renovada carta con sugerencias de comidas caseras todos los días. Comuníquese al 4345-4861 y disfrute de todas las opciones de nuestra carta o visite nuestro clásico local frente a la plaza. Además, contamos con servicios de lunch para fiestas y eventos con la mejor calidad. Pronto Plaza, 25 de agosto, frente a la plaza. Teléfono para pedidos 4345-4861. Seguinos en Facebook y participa de nuestras promociones. Pronto Plaza, la opción culinaria diferente. Estilo y encanto para su hogar. Mueblería Chalela. Muebles nacionales e importados, electrodomésticos, aire acondicionado, equipos de audio y video, computación, celulares, colchones, somieres, equipamientos de oficina. Mueblería Chalela, en Libertad, 25 de agosto 10-21, teléfono 43-45-5430 y su sucursal en Playa Pascual, avenida Río de la Plata, parada 4.5. Gimnasio San Isidro, el deporte en su lugar. Nueva firma, pero con el mismo compromiso de ofrecer disciplinas para todos. Ya ofrecemos patín, básquet para niños, escuelita polideportiva, pesas y gimnasio completo. Y estamos abiertos a incorporar nuevas propuestas. Consulte. Alquiler de horas para fútbol sala, handball y básquetbol con canchas marcadas para todas las disciplinas. Servicio de cantina completo. Por informes o alquiler de horas al celular 098-777-978. Con servicio renovado, Gimnasio San Isidro, el deporte en su lugar. Veterinaria Facal, clínica de pequeños y grandes animales, peluquería y baño con traslados, cirugía e internación. Urgencias las 24 horas a través del 094-436-638. Veterinaria Facal, más de 20 años de experiencia hacen la diferencia. 25 de agosto 1105, teléfono 4345-2362. Cada fin de semana revivimos en la pantalla de CLD TV y en alta definición el fútbol del departamento. Transmisiones de partidos de la Liga Regional de Silda Polié y Campana en la Liga Mayor. Cada fin de semana el fútbol se vive en la pantalla de CLD TV y en alta definición. Bloque número 4, presentado por Pronto Plaza, la opción culinaria diferente, 25 de agosto, frente a la plaza, teléfono 4345-4861. Un saludo para el Monkey Tour staff de Pronto Plaza, que como siempre están respaldando y apoyando Agenda Deportiva. Tengo que rápidamente presentar lo que fue la victoria oriental. Antes que se asuste Real. La gente, que no panda el no, público. No, tranqui, venimos. Tranqui. Estamos, no estamos. Hay mucha presión que está recibiendo nuestro compañero Marcos Soto. Sí. Es normal. Que se lo merece. Sí. Señor director, adelante. El compacto de la victoria oriental. El compacto de Cruz Real es una presentación de Soda La Florida. Muy bien, bueno, Soto, escucho. Adelante. Muy vamos. Bien, vamos al Walter Parco, allí de Cañada Grande.
Jesús Castro, Alejandro Mesa y Marcelo de Armas. Para este partido, Cruz Real Unitec que prometía y mucho, ¿no? Más allá de que Cruz Real ya no tiene chances, son dos equipos que fueron protagonistas a lo largo del torneo, ¿no? Sí. Fueron finalistas del Preparación en el 2017. Es verdad. Y en realidad, esta va a ser la primera victoria oriental ante Cruz Real. No la había ganado hasta aquí todavía. Todo el saludo protocolar, el saludo fair play. La cámara de Richter muela. Y allí vemos... La altura de talla y de charela que ayuda, ¿no? Sí, atando con alambre. Por allí. Vio que a veces tener un jugador alto es importante. Sí, no, eso no va a ser. Bueno, la primera vez para López, que toca atrás para Celis, remata, controla seguro Pastorino, sin dar rebote. Celis que ahora toca a la izquierda. Vendrá el centro de Carlitos Rodríguez, despeja la defensa media y le sale a las manos de Pastorino también. Aquí hay un brazo de Fernández, un brazo alto allí contra la humanidad de Portillo, no fue el único. Aquí va el envío de López por arriba del travesaño, partido que en esos primeros minutos tenía a Cruz Real como protagonista, pero esta jugada, el remate de Morán y el gol. Minuto 27, abría la cuenta Oriental. El Muñe, hay un pique ahí justo, que puede complicar al portero, que queda muy, muy, muy... No fue una buena tarde Techera, ¿no? Eso es indudable. Lo vamos a ver. Dani Morales está lesionado, ¿no? Vuelve para el fin de semana. Muy bien. Celis con el centro largo. La busca Rodríguez, acomoda, gana la posición por allí González y define, pero claro, exigido a las manos de Pastorino. Atención con esta. Le gana Portillo a Machado. Lo va a encarar a Lureiro, también lo deja por el camino y le dice a Gallardo, tomá y hacelo. Minuto 34, Oriental sacaba 2 de ventaja. ¿No resta Fernández y rebota en Gallardo? Sí, puede ser, sí. Pero igual, o sea, tenía muy pocas posibilidades allí de sacarla Fernández, ¿no? Pero al de estar... frente no era tirar no, el córner. Había que usar la pierna derecha, que es el perfil menos hábil de Fernández, pero... Para tocar su llegó team. Muy exigido también. Estamos, ¿no? De acuerdo, estamos de acuerdo. Capaz que soplarlo y entraba. La capaz pelota. Que si resta ese autogol o capaz que resta ahí, y le queda Portillo. Ese es el otro brazo de Fernández sobre Portillo. Y aquí Portillo le queja una falta de Celis. Y complemento. Y el complemento. Atención con esta jugada. Hay falta allí de Peña. Dan la ley de ventaja, pero la va a recuperar Oriental aquí. El balón va largo para Portillo. Y mira lo que va a hacer Portillo. Controla la pelota. Lo encara Bolasi, le hace un túnel, escapa y luego Castro ve infracción de Celis. Es dudoso igualmente la falta, ¿no? Sexto penal consecutivo que se le cobra a Oriental. ¿No es dudosa la falta para usted? Es dudosa. Bueno, está la protesta acá. En realidad de la gente de Cruz Real es porque la ley de ventaja aquí, ¿no? Claro. Entendían que había que cobrar falta y ahí se discute justamente González, ¿no? Diciéndole a Peña. A Mesa. Y Peña también diciéndole, pero el juez no la cobró. Y ahí va el remate de Portillo. Que anota, minuto 58, tercero Oriental, que empezaba a liquidar el partido. Nada que hacer aquí para Techera, la pelota más que bien colocada. Casi llega, ¿no? Exacto. Y el reclamo seguía con el tema de la infracción, ¿no? Sí. Porque aparte, esto le costó la expulsión a Celis. Claro, no, también. Decirlo. Lo expulsó porque le dijo, sos un fantasma. Allí la pelota que termina en las manos de Pastorino. Carucho, que parecía en imagen. Y acá hay una reflexión dura sobre Portillo, ¿no? Por parte sandwich. De Bolasi y de Loureiro. Y el tiro libre de Peña en el minuto 69, que será el cuarto gol. Aquí creo que pudo hacer algo más el portero. Le pica antes también. Sí, hay responsabilidades compartidas. No, solicitó para que sea el mejor gol. ¿Quién? Boutureira. Este no, Peña. Pero fue Peña. Ah, perdón. Peña. Por eso Boutureira no solicitó nada. Minondo con el toque al medio y bien Pastorino. Solo los de él. Claro, solo los de él, hombre. Bien Pastorino. Aquí talla para Gallardo, atención con esta jugada. Se da un entrevero, le queda López y saca este remate que termina en el arco. Creo que aquí el problema fue la ubicación del portero, ¿no? No estaba bien ubicado. Es que no esperó que la pelota quedara bollando en el área tampoco, ¿no? ¿Quién? El arquero. Sí, pero no estaba cubriendo el arco, Natalio. No, estoy de acuerdo. Pero lo que digo, no esperaba. Estaba lejos del arco, de verdad. Perdió la referencia. Bueno, pero estaba dentro del área, no estaba en el arco. No, de acuerdo, pero
El zaguero no despeja tampoco. Continúe. Sí. Continúe. Tiene que estar atento, Negrín. Está dentro del área. Ahí la controla Pastorino. Y esta de Morán, que tampoco es feliz la reacción del portero. Y aparece. Talla, minuto 87. 6-0. Ganó Oriental ante Cruz Real. Que venía de perder 3-0 ante Artigo. Lo habíamos visto, ¿verdad? ¿No? En el primer bloque. Campeluche que tenía miedo que le pegara un pelotazo. ¿Vio el gesto de Campeluchi? ¿Usted vio el gesto? ¿Me critica el gesto? ¿El Campeluchi? Se corrió. Lejos, sí, igual, por suerte, ¿no? Victoria entonces de Oriental, 6-0 ante Cruz Real. Sí, señor. Bueno, allí termina dando la renuncia a Martín Firpo como entrenador de Cruz Real. E insistimos, Claudio Maurente toma la dirección técnica del equipo de Cruz Real para el último encuentro del torneo promocional y bueno, ya pensando en los playoffs. Nos metemos en la victoria. ¿Cuánto hacía que no ganaba River de Panta? ¿Tiene ese dato? Sí. Hacía un rato, ¿no? Creo que a Ciudad del Plata, ¿no? Le había ganado. Sí. Hace unas fechas atrás, pero hacía bastante. Hacía bastante. Ya lo confirmamos. No, le había ganado La Paz también, ¿no? Pero ya lo confirmamos. Vamos a presentarlo y lo vamos buscando. Bien, bárbaro. Adelante, sí, Héctor. Vamos con la victoria de River de Panta. Conduzca usted. Bien. El compacto de Independiente es una presentación de repuestos Puntas de Valdés. Repuestos, accesorios, reparación de mangueras hidráulicas y mucho más. Repuestos Puntas de Valdés. Bueno, ¿me lo confirma? ¿Hace cuánto que no ganaba? Octava fecha, hace un mes, el 23 de septiembre. Muy bien. Un poco más. La cámara de Fernando Marrero, en el Cándido Reyes, arbitraje de Danilo González, Patricio Maciel y Fabián Chino Hernández. Partido que está gordito Fernández. Partido que se jugó el domingo al mediodía. Mire, no le sienta bien el naranja, ¿no? Pérez y Font, los capitanes. No le sienta bien el naranja. Y ¿no? La salida del picante Muniz para Montelongo, abriendo con el lateral derecho. Tiro libre peligroso, creo que es de Cusenza. Ajá. Que no conecta por allí. Bruno García la rechaza a Gustavo Guerra y complementa a Travieso. Pelota que deriva a la derecha para que remate Montelongo. Cerca. Cerquita. Y se vendrá el gol. A ver. Nicolás Pricoli. Leo Denis. Pricoli de vuelta, que va a centrar. Y García, que se va a anticipar a Guerra para convertir la apertura. Minuto 29. Bruno García. Es muy bueno el centro de Pricoli. Es muy buena la platea arriba del techo, allá con sombrilla y todo, sí. De aquel espectador. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Numerada tiene. VIP. Podría ser, ¿no? Fútbol y algo más. Sí, señor. Lucas Ruiz. Agustín Muniz. Es gol. Y el remate que ataja Pérez Cusenza lo despeja. Por acá Tobariar que va a centrar. Cabecea Federico Ruiz. Va el pollito a disputarla y Fond dice, yo no fui. ¿Hay penal? Para mí sí. Para mí no. ¿Para usted no? Para mí no, sí. No, para mí saca el pie. Bonjour va por la pelota y... Germán Quirico le da una patada en el intento de chilena. Esto sí es falta. Lo vamos a ver nuevamente. Sí, sí. No tiene discusión. La amarilla, ¿no? Me imagino. Lucas Ruiz con el tiro libre. Gastón Pérez, que atrapa. Primer tiempo. Exactamente. Cerramos por allí la primera etapa. Facundo Rodríguez, que va a cerrar. Pérez, que va a salir jugando. La presión alta, que va a rendir efectos. Y luego, Bruno García hace eso. ¡Uf! La encuadra al ángulo, anote, minuto 61, Bruno García. ¿Este es el gol que a usted le decían que es el gol de la fecha, Soto? También me decían de este gol. ¡Ah! Anote, Leonardo Bocha, ¿eh? Uno que me decía, hay otro. ¿Hay otro? Hay otro, sí, sí. Tiro libre de Pérez. Y no es gol por poco. Alguno lo gritó. Balón largo que Facundo Choro Rodríguez manda como centro. Llega Muniz, pero no puede definir bien. Atrapa Gastón Pérez. Y atención. Muniz para Agustín Guerra, que la cucharea de gran forma para la devolución. Engancha. Remata Muniz. La despejan. La va a capturar de vuelta Guerra. Y González sanciona penal de Quirico, que dice, pero si me pegó en el pecho. Después del pecho le pegan la mano, pero no sé si igual es sancionable, ¿no? La mano está pegada. No abre el radio del cuerpo. Después del pecho le pegan la mano, pero me parece... Pero no abre el radio del cuerpo. Sí, pero más allá de eso, digo,
O sea, es pecho, le baja. Va a ejecutar Lucas Ruiz. ¿Qué quiere que le diga? Y lo va a cambiar por gol. Para mí no es penal. Para mí minuto tampoco. 81. Yo creo que tampoco existe penal. Y Quirico fue y le dijo, le puse el pecho a las balas. ¿No? Minuto 81 se ponía 1-2 el partido. Guerra, rebota, Muniz que va a rematar, desviado. Vendrá el tiro de esquina. A continuación, cabecea Federico Ramos. Vuela Pérez para sacarla de mano cambiada. La vemos nuevamente. Que aparece Silvio Doroteo Díaz en la imagen, como cada vez en el Cándido Reyes. Es bueno. El cabezazo de Ramos, Pérez que volaba. Díaz tendría que ser expulsado, pero no tiene que estar ahí. Y va a sacar Gustavo Guerra y será el final para una victoria que se puede decir sorpresiva por parte de River de Panta, de visitante ante el equipo de Independiente, que hizo méritos quizá para llevarse algo más. Bueno, importante que no tuvo incidencia Hernández en esto. Eso ya para destacar. Yo me quedo con el hombre de la sombrilla. Sí. El no, techo, pero, aparte, ¿sí? Ya lo hemos visto en otros partidos. Es reiterativo. Y ahí compró el ticket para todo el año. Sí. Y lo de Díaz, que para mí no tiene que. Está fuera de lugar, tiene que ir al banco de relevos. Ahí error de Hernández. Tiene que denunciarlo, Lainer, ¿no? Señor director, vamos al último compacto de la noche. La victoria de Saca Chispas ante La Paz. No, se está equivocando. Perdón, me estoy equivocando. No, se está saltando. Me estoy saltando. No se apure. No, tiene razón. Vamos a donde dice Veiga. Al grito, hace lo que quiera. Vamos a donde dice Veiga antes de ir a Sacachispas La Paz. Si le parece, vamos a Huracán de Juncal Artigas. La victoria del equipo del amigo Javier Villarreal. Con toda la gente que está esperando este compacto. Me decía. Ah, con toda la gente que está esperando este compacto y usted lo quería saltear. Es que vi 2-1-2-1 y me confundí, discúlpeme. Muy bien, vamos a la 14ª fecha, seguimos en la 14ª fecha, el torneo promocional, en la cancha de Huracán, por allí la cámara Sebastián González, Luis Medina, Diego Huelmo y Martín Defes. La estrenando la cabina. Sí señor, aquí por izquierda el centro es de Aguiar, el cabezazo por allí de Emiliano Pérez, bien por Castro, que en primera instancia para mí no había salido bien, pero tuvo la reacción a tiempo. Aquí el tiro libre es de Borges. El cabezazo por allí de Tito Viera y bien por Castro nuevamente. Es buena la tajada. Es muy buena la tajada. Anote. Y aquí el lateral de Hernández. La baja a Aguiar, le va a quedar otra vez a Aguiar, que gira y remata. Esta vez nada puede hacer Castro. Minuto 23. Aguiar, que tiene un retorno a todo gol. Sí. A ver, ¿hay error de Ruiz? O, como que se la lleva por delante, se sorprende, ¿no? Claro, no tiene la reacción como para poder despejar con más fuerza. Por eso pregunto, ¿hay error? Para mí no, para mí es un acto reflejo, ¿no? Del zaguero. Y la pelota le sale a donde hacia donde está Aguiar. Exacto. Allí el remate de Matías Pérez. Poca fortuna, se puede decir. Punta los dedos acá a Castro. O sea, le rebotó ahí y le queda Aguiar. Para el gol. Único gol del primer tiempo. Sí, señor. Aquí el balón que viene... Y comienza el segundo tiempo y vamos al gol. Esta jugada es típica, Huracán, ¿eh? El centro del Kuman Borges y el anticipo de Viera. Pero el movimiento... Minuto 54, el Tito Viera marcaba el segundo. Siempre va a buscar la pelota al primer palo. Pero este movimiento de este hombre que viene aquí, que si no me equivoco es Malaca Martínez, hace que salga una... Sí. Una marca. Arrastra del que va a la primera pelota, ¿no? Es muy parecido como me acota el señor director. Atención, este es el gol que me piden para el mejor de la fecha. Veamos, jugada de laboratorio, el toque de Castro para Salaberry... Y sacó un balinazo. Misil, aire, tierra. ¿Quién está pidiendo el gol de Salaberry? ¿Me puede decir? Nombre, la gente inicial, de Artigas. Gente de Artigas. Allí va el remate. Bien. Entonces al ángulo. Nada que hacer para Acevedo. A los 3 minutos del gol de Tito Viera llegaba el descuento. Y Artigas se fue con todo en busca del empate. Aquí Chamorro el remate en 2 tiempos Acevedo. Se nos está no es Salaberry el que pide el gol, ¿no? Casi. Aquí... Martínez Castro. Y luego también buscaba por segundo palo Arnejo, tapó Castro. Esta es increíble. El remate de Maxi Chamorro pega en el palo. Castro la vuelve a meter al medio. Le va a quedar a Barriel y se va por encima. Ah, no, Acevedo aquí. No, otra gran bien, atajada. Acevedo. Y aquí el replay. Sí, ¿eh? Sí. Y el replay. Dos pelotas los palos iguales, me morí. No tiene replay esta jugada. Acevedo. Voló Acevedo. Voló gran atajada. Y ahora. Y aquí Chamorro, rebota, la pelota que le va a quedar
A Chamorro. A Chamorro, en cara, falta al borde del área. Tiro libre, peligroso para Artigas. Es al borde, ¿eh? Sí, es sí, adentro. Sí, sí. Difícil para el árbitro. Bien por Medina. Que lo resuelve bien. Sí. Y está cerca Medina. Al lado. Cierto. Si le erra, por favor. Le tiene que pegar Barriel. Atención. ¿Y por qué le tiene que pegar Barriel? Porque le va a pegar Barriel. En ese lugar va Barriel, va Barriel. Apenas salto. ¿Fue la última? No salte, no salte. ¡Ah! La última fue Castro a cabecear, mire. Esta va a ser la última, a ver. No, me parece que no. Esta es la penúltima. La penúltima. El centro, hacia arriba saca el tiro de esquina y ahora sí, van todos. Hasta Castro. Pero, por allí gana Pino en las alturas, más alto que todos. Y Medina finaliza. Y la saca. Medina, muy bueno, muy bueno. No puede faltar, esto media noche, bueno, no puede faltar. Final, entonces ganó Huracán. Hacía mucho tiempo que Huracán no le ganaba a Artigas en su cancha. Sí había ganado en cancha Artigas, pero no en su cancha. Muy bien, ahora sí, nos vamos a Isilda, al Rubén Elvira. La victoria de Sacachispa 2-1 ante La Paz. Que tenemos algún comentario en la página, se lo dejo a ustedes para después. Vamos al Rubén Elvira, a la cámara de Fernando Marrero, árbitros de arbitraje Rodolfo Chamorro, Carlos Perdomo y Mauricio Gesta. Salud protocolar entre los equipos del fondo de la tabla y la salida por bajo que vendrá para Ponte, que sufrirá una falta ahora nomás, de tempranito ahí ya falta. Yo no fui. Y ya vendrá el gol. Wilson Núñez, que escapa. Buena jugada. Remata, Rocha. Y el rebote lo captura Doglio para la apertura del marcador. A los 5, el 5. Gonzalo Doglio. Otra vez Doglio anotando, ¿no? ¿Se acuerda que había anotado un golazo en un partido en cancha de Artigas, si no me equivoco? Sí. Le cae bien a Doglio ir a Isilda. A Isilda, ¿no? Y ya, pegadito, otro gol. A ver. Atención a este tiro libre de González. Golazo. Minuto 16, Gonzalo González marcaba anotó la igualdad. Sí, porque estamos recibiendo mucha... El tatú. No sé cómo le dicen. Tatú. Bueno, el tatú. Fuertes presiones a través de Facebook. Álvaro Muniz con el centro del segundo palo, increíblemente. Se lo perdía Matías Silveira. Y cuando Menéndez se aprestaba para salir jugando... Se termina el primer tiempo. Pasamos a la segunda mitad con un tiro libre de un apellido extraño. Matías Fabreau. Sí. Y Rocha. Ex central. Que la manda al córner. Mano santa. ¿Le decían? Le dicen. ¿Cómo le decían? Le dicen. Usted. ¿Por qué? Bueno. Pregúntele. Rubén Elvira eludía y habilitaba. Hola. Pero González estaba en offside. Lo vemos nuevamente. Difícil de determinar. Pero... Cristian Reyes se va en velocidad. Elude para acá. Elude para allá. Y cuando busca definir... Ay, era un se golazo. Queda corto. Atrapa a Rocha. Era un golazo. Aparte, mal parado. Sacachispa pensé que iba ganando, ¿no? Contragolpe, sí, La Paz. Ventacor gana y se va. No, iban empatando. Didi lo pone a correr. Van empatando, está bien. Tiene razón usted. Y define ante Menéndez. Ahora sí llega el segundo. Minuto 79. Sebastián Ventancor para el 2-1. La aparición de Didi, señores. Sí, señor. Buena Alex Didi. Bueno, terminó Gremio River, apareció. Apareció el televidente de Brasil. Apareció Sotiño. Justamente de favor. Una vez más. Gonzalo González que lo va a intentar, pero es Menéndez el que se antepone y será el final con la jugada del tatu. Muy bien, entonces allí la victoria del equipo de Sacachispa, lo que confirmó el primer cruce de playoff. Háganse cargo de los mensajes, usted que hizo el compacto Artigas, hace cargo ya de todos los mensajes que están llegando. Lo está señalando a usted, Veiga. Sí, mucha gente sigue reclamando... El gol de Salaberry con el mejor de la fecha, veremos. Y después, también tiene algo que ver criticando a Medina también. Acá dice... Están siendo duros con Medina. Jonathan Valio por acá dice, el juez Medina expulsa al jugador por doble amonestación, diciendo que imaginó que por la caída, él estaba de espalda, era falta. Por un lado. No, la imaginación no está mal a veces, ¿no?
En pos de... No aclare. Florencia, palabra, una persona muy alejada al goleador. El mejor gol fue el de Salaberry, sin duda. Este Cari, con un apellido que no me voy a animar a pronunciar. Más que error, fue horror de la terna. Golazo de Salaberry, dice por acá Yanina. Mejor gol desde la fecha, Salaberry. Bueno, tiene mucha hinchada Salaberry. Y Ariel Delgado que pregunta cómo van. Sí. Y... no sé quién, pero River ganó. River ganó y nosotros vamos bien. Ah, capaz que nos pregunta como nosotros. Vamos bien. Capaz que un poco atrasado, pero vamos bien. Muy bien. Que igual estamos bastante bien, queda un bloque. El saludo está en United States of America, se dice así, ¿no? Sí. Bien, saludo entonces para él. Un saludo para él. Bueno, placas ahora sí, señor director, lo pedía Soto muy temprano. De su 15, adelante, si es usted tan amable, de la Copa Nacional de Selecciones, que tuvo igualdad sin goles en el partido que se esperaba, para ver si se terminaba de confirmar el clasificado con San José, y la goleada de San José, que es primero en la serie, 5-1 la victoria ante Sarandí, y allí se mantiene Canelón en zona de clasificación, pero tendrá libre, ¿no? Canelones tendrá libre en la próxima fecha, y Florida viene obligada a ganarle a San José. Para clasificar, mientras que San José Interior recibirá el domingo al mediodía a Sarandí de G en el Rodríguez Buenavista, insistimos, libre Canelones, que esperará lo que suceda el sábado en el Parque 19 de Abril entre San José y Florida. Cierro bloque número 4 presentado por Pronto Plaza. Siguen llegando votos para el gol de Salaberry, lo que nos estaba obligando a elegir el gol de Bruno García, ¿no? Sí. Como el mejor gol de la fecha. Después de la nos pausa. Están obligando a elegir el gol de Bruno García como el gol de la fecha. Después de la uno pausa. Uno tiende a ponerse con el más débil, ¿no? Con el que tiene menos votos. Entonces, en este caso, vamos usted, a votar a García. Ustedes, en ese sentido. Después de la pausa, votamos el mejor gol de la fecha para nuestro entender. Y disfrutamos todos los goles que ha dejado la penúltima promocional, además todo lo que se viene después de la pausa en la recta final de Agenda Deportiva. MD, instalaciones sanitarias. Técnico egresado de UTU, Marcelo Díaz. Instalaciones sanitarias en general, tanto residenciales como empresariales e industriales. Tenemos todas las herramientas para asegurar un trabajo garantido. MD, instalaciones sanitarias, de Marcelo Díaz. Por consultas al teléfono 4345-3510 o al celular 099-799-883. Asociación Médica de San José, al servicio de Libertad y la zona, con su centro de atención y policlínica, ubicado en la intersección de calle Artigas y Bernardo Berto de la ciudad de Libertad. Teléfono para urgencias 4345-3500. Centro de atención al usuario, teléfono 4345-3700, en el horario de 8 a 19 horas. Asociación Médica de San José, al servicio de Libertad y la zona. Casa Oscar Castro, desde hace más de 25 años, ahora en sus dos locales para la mejor atención de sus clientes. Muebles, colchones, ciclomotores, electrodomésticos de las mejores marcas, lo último en informática. Y en tienda y zapatería La Vanguardia, también con marcas como Camarao, Mistral, Uniform, Daniel Casín y otras. Casa Oscar Castro, Artigas 531 y Artigas 592 Rafael Peraza. Teléfonos 4346-2449 y 4346-2126. Aceptamos todas las tarjetas. Cosas Ricas Libertad, el arte de hacer chivitos. En Rodó 1128, casi Ruta 1, los esperamos con todas las opciones de comidas rápidas, higiene y calidad. Horario de atención de 11:30 a 15 horas y de 20 a 1 de la mañana. Miércoles cerrado. Servicio de delivery. Haga su pedido al celular 094-760-011 o a través del teléfono 4345-0160. Cosas Ricas Libertad. El arte de hacer chivitos. Disfrute de nuestras especialidades. Mercado de Carnes Avenida. Carne de primera, en la tradicional esquina de Ruta 1 y Sarandí, frente a Imbe. Además, pollos, carne de cerdo, fiambres, congelados, quesos, vinos y bebidas en general. Mercado de Carnes Avenida. Higiene, calidad y los mejores cortes. Repartos a domicilio. Pedidos a través del teléfono 4345-2280. En Ruta 1 y Sarandí, frente a Imbe, los espera Mercado de Carnes Avenida.
Poliur, poliuretanos y pinturas del Uruguay. Soluciones para hogares y empresas. Pioneros en nuestra zona de la impermeabilización con poliuretano expandido. Método ideal para solucionar todo tipo de inconvenientes con humedad o filtración de agua en techos livianos. Aislamiento térmico de casas o azoteas. Sistema único para sustituir el cielo raso o acompañarlo para un mejor rendimiento de su calefacción o refrigeración. Asesoramiento y presupuestos sin cargo. Trabajos en pintura todo el año, con precios promocionales por temporada. Consulte. Poliur, de Martín Isa. Pioneros en la instalación de poliuretano en nuestra zona. Por informes y presupuestos, consulte al celular 098 80 70 51. En la parada 3 de Playa Pascual, Bar Jesse, de Murmullo Ventaberry. Apoyando al fútbol del interior de nuestro departamento. Bar Jesse, una parada ineludible en Playa Pascual, un servicio destacado, atendido por su propio dueño. En la parada 3 de Playa Pascual los esperamos para brindar por el fútbol y la amistad junto a Bar Jesse. A su salud. Si buscas tu repuesto, tiene nombre y lugar. Es Toledo Repuestos, único en libertad. Ocasión para atenderte con dedicación. La mayor variedad en un amplio stock. Cristian Toledo Repuestos, gente amiga siempre junto a vos. Rapidez, seriedad, confianza total. Toledo Repuestos es tu lugar. Ruta 1, Libertad. Teléfono 4345-4661. Porque lo mejor para su auto es lo mejor para usted. Solución en Toledo Repuestos. La mayor confianza en repuestos. Último bloque de agenda deportiva. Y si hablamos de pincha de agenda deportiva, hay que hablar de Citadino. Citadino, que podés seguirlo a través de sus redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Buscá a Citadino para ver todas las novedades de cara a lo que se viene, el calorcito, el cambio de temporada, el cambio de estación. Y en Citadino te podés asesorar para tener las mejores pinchas. Pasa por 25 de agosto 1009. Citadino, un lugar que te van a dar una mano con la vestimenta como a nosotros. Presenta este último bloque que rápidamente entramos a desarrollar con la tabla, mejor dicho, del torneo promocional, cerrada la penúltima fecha. Primero los resultados: la victoria de Río de Panta 2-1 ante Independiente, mismo score para la victoria de San Rafael ante Estrella del Sur, Juventud le gana 2-0 a Huinca, Peñarol 3-0 a Recero, goleada 6-0 de Oriental ante Cruz Real, Huracán de Juncal le gana 2-1 a Artigas, 3-0 el triunfo de Rampla ante Ciudad del Plata y de Sacachispas ante La Paz 2-1. Esos son los resultados para que tenga la penúltima fecha de promocional la tabla de colocaciones de la siguiente manera. Con Juventud ya campeón. De torneo promocional. 35 unidades. Oriental 31. Escolta. 9 escolta. Estrella 29, 26 para Peñarol, Artigas, 24 para San Rafael, 23 Cruz Real, Huracán se pone con 21 en octavo lugar, Huinca noveno 21, Rampla 19, Independiente 16, 14 para el equipo de River Panta y Ciudad del Plata, 11, perdón, Independiente y River 14, 11 para Ciudad del Plata, Recero y Sacachispas 9, cierra La Paz con 2 unidades. Ya queda confirmado, por ahora el único cruce confirmado, Juventud La Paz, hablo de los playoffs. Explique, porque hoy me preguntaron varias personas, ¿qué es esto de los playoffs? Es la segunda parte de la temporada, partidos ida y vuelta, donde va a cruzar el primero contra el último, segundo contra penúltimo de este torneo promocional, tercero ante penúltimo, así sucesivamente hasta que se crucen el octavo con el noveno. Eso en esta primera fase de los se arma, hay que decir, como lo decíamos un poco, o lo decía Marcos, octavos, Marcos al principio. Cuartos, semifinales. Exacto, pero el primero con el último va de un lado del cuadro y luego el segundo con el penúltimo del otro o del otro y lado. Y el tercero del también va del lado del segundo, no va del lado del primero. Claro, si el cuarto. El primero, el ganador de la llave del primero contra el último va a jugar contra el ganador de la llave del octavo y el noveno, que es la llave del medio.
y así, el segundo, el ganador de la llave del segundo, décimo quinto, contra el ganador de la llave del sexto, contra el décimo, el séptimo contra el décimo, así sucesivamente. ¿Por qué se hace eso? O sea, en teoría, en los papeles, si clasificaran los ocho primeros, el primero jugaría contra el octavo, el segundo contra el séptimo, entonces ahí se favorece al primero. O sea, el primero va a tener, en teoría, repito, el cruce contra el equipo que tenemos más abajo en la tabla, ¿no? Si clasificaran siempre y cuando los ocho primeros, por supuesto que siempre puede haber sorpresas. Puede haber, ¿no?, varias. Pero por eso se hace así la llave. Son ida y vuelta, se va a jugar domingo y domingo. Luego sí se va a comenzar a jugar miércoles y domingo. Ya en cuartos. Semis. Y creo que, no sé si la final son domingo y domingo o también miércoles y domingo, porque después recuerden que quedan las finales del año, ¿no? En caso de que no sea Juventud el ganador de los playoffs. En caso de que Juventud no sea... Porque si Juventud gana el playoff, será campeón de la temporada. Ahí sería campeón de la temporada, y junto a San Rafael, clasificado a la Copa. Y decir que Juventud y La Paz van a jugar tres veces seguidas. Sí, porque juegan por la última. Justo coincidió que se enfrentan a la última fecha y además tienen dos llaves. No hay diferencia de goles. En caso de empate en puntos, si gana un partido cada uno, así sea día 0, 15 a 1 o 1 a 0, van a penales. Señor director, vamos con lo que va a ser la próxima fecha, la quinta de clausura en la Liga Mayor, que arranca el viernes. Sí, señor. Con este partido, el viernes a las 7 de la tarde en el Abasto 33 San Lorenzo. Condicional el sábado. 4:30 de la tarde en el estadio, condicional por ese sentido. Río Negro Nacional, aunque es un hecho que se va a jugar ahí. El domingo por la mañana también condicional el Parque Camunda Gil, Central Tito Borja, 11:30 de la mañana. Y después los partidos vespertinos, uno está confirmado, que es este, a las 5 de la tarde, Atlanta del Gráfico Universal en el García Bedder. Y está condicional el partido de River Campana en el Menéndez Yelentano el domingo a las 5. Condicional el tema del horario. River pretende no chocar con el tema de la definición del campeonato clausura del fútbol profesional. Okay. Bien. Pretende no chocar, cosa que va a ser muy difícil. Muy difícil. Bueno, señor director, lo que viene en la Liga de Silda. Última fecha del promocional. Todo el domingo, 5:15, ¿no? Sí, nuevo horario, Nuevo horario. Sacachispas Huracán, Leonardo Bocha Hernández. Jornada XXL en Isilda para el Bocha. En el Ángel Vuela, Oriental Artigas. Lindo partido en los previos. Sí. En el Edgar Larramendi, Ciudad del Plata Independiente. Adrián Ortiz. No está Adrián Ortiz, ¿vio? No está licenciado. Vamos a ver qué hacemos entonces. La Paz, Juventud en el Walter Perco. Seguramente vaya usted, Soto. Ah, no, usted tiene que narrar este encuentro. Sí, señor. En el José Polero. Estrella. Cuincan Estrella. Recero Rampla en la Colonia Wilson. En el Ricardo Reyes, San Rafael Peñarol. Lindo partido también, ¿no? Sí. En Panta, River, Cruz Real. 15ª fecha del promocional. Y allí entonces los 8 encuentros que van el domingo 5:15 de la tarde. Si San Rafael le gana a Peñarol, lo pasa. Porque le va a empatar, pero tiene mejor saldo de goles. Muy bien. San Rafael, por ejemplo, es uno de los equipos que puede quedar cuarto o hasta séptimo. Y Peñarol algo similar. Entonces digo, puede variar mucho según los resultados que quede, ¿no? Y ver también el tema de cruce con Juventud, sí, qué fase se puede dar. Estaba pensando, mirando, ¿no?, ahora cómo se dio este torneo que lo ganó Juventud ya confirmado. San Rafael o Peñarol, por ejemplo, para salir campeón de la Liga Silda, en el año van a jugar 36 partidos, ¿no? Si contamos los 11 del... Preparación. Van a tener que jugar, necesitan 25 partidos en actividad local para salir campeón, ¿no? Parece un poco mucho, ¿no? Un poco bastante, le diría. Demasiado, quizás. Bueno, vamos a elegir el mejor gol de la fecha, pero antes vamos a presentarlos comercialmente y disfrutamos los goles de la penúltima del promocional.
El show de goles de la Liga Regional de Silda Poli es una presentación de Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata y Casas Oscar Castro en Rafael Peraza y su nuevo y moderno local en el centro de Silda Poli. Bueno, a ver, vamos a comenzar con los goles de River de Panta Independiente. Bruno García, el hombre ex 33. Sí, señor. Centro de Prícoli, gol de García. La zurda mágica de Prícoli. ¿Y esto? Es un golón. García, anote por ahí. Descuenta Ruiz. De penal. Pelota a un lado, Pérez al otro. Y Hernández que lentamente, bueno, habitual, llega a su lugar. El Muñe. Morán. El tanto de apertura. Nicolás Morán. Jonathan Gallardo anota el segundo. El tercero será obra de Mauro Portillo, de penal. Insisto, sexto penal consecutivo que se le cobra a Oriental. Marró uno Portillo, Sí. ¿Aquí? Dos marró. Peña. Matías Peña. Lo que pasa es que los dos que marró fueron goles igual en el rebote. López. Pablo López. Y el 5-0 y la media docena. Se corre Campelucci, el rebote de Techera y el gol de Talla. ¿A dónde vamos, Soto? Nos vamos a la colonia Damón, por allí. La victoria de Rampla ante Ciudad del Plata. El primer gol, Leandro Méndez. Para el equipo de Sepergo. Aquí el gol de José Barreto, José Miguel. José Miguel Barreto. 2-0. Le rompe el arco a Robert, que después le rompe la espalda a un compañero. Y el tercero aparece Gastón. Discoteca. Discoteca Facae. Para mí un error de Leandro Méndez, insisto. Debió definir él. Gol de Facal, llovió el martes. Escucho, ¿dónde vamos? La Paz saca chispas y la apertura del marcador de Gonzalo Doglio. Pero lo iba a dar vuelta, saca chispas primero con esta intervención del tatú Gonzalo González. Y luego, pase de Didi. Sebastián Bentancor. Define cruzado, suave, pidiendo permiso entre la pelota. Bueno, seguimos, nos vamos al gol de Nico Aguilar. Aguiar. Se viene bien abajo. Yo ya estoy sintiendo como una presión. ¿Por este gol de Viera? No. El Tito. Es el goleador de Huracán, Viera, ¿no? Sí, 11 goles. 10 tiene Aguiar. El matador Viera. Tuvo varios partidos afuera Aguiar. Un golcito. Aparece Salaverry. Ay, se estoy sintiendo. Sí. Para marcar el descuento. Y mire este. Esto anote, es un... Lacoste. No, esto es un golón. Pase de Sopi, gol de Matías Lacoste. Muy buen gol este, Sí, señor. El segundo, gran jugada de Sopi. Y el gol es de Vitete. Giles pela el pase al medio, descuida el primer palo. No, lo mató, le pegó arriba. No, inatajable. No. Y aquí Sopi. Sale lejos Heber Gil, lo elude Sopi. Gol. 3-0. ¿Y ahora? Pedro Dúcar Palo. Claro, después de la derrota de Gremio vino, ¿no? Marca la apertura del marcador para San Rafael. Otra pelota frontal y larga que tiene buen rédito para San Rafael porque Martín Díaz cambia tiro libre por gol. Dos goles casi iguales, le diría. Parecidos. Y aquí, Johnny Valdés. 1-2, resultado final. ¿Qué nos queda, Soto? ¿Qué nos queda? Nos queda. Por ejemplo, el campeón, Juventud, con este gol de Gaspari. Minuto 16, el primero. Y creo que el segundo también merece estar en la lista de los mejores, ¿no? Claramente, para Junior Sellanes, el gesto. El gol de Gaspari, el segundo. Y la victoria de Juventud, campeón del promocional, los goles de la penúltima fecha.
presentó el show de goles de la Liga Regional de Sildapolié, Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata y Casas Oscar Castro en Rafael Peraza y su nuevo y moderno local en el centro de Sildapolié. Voy a arrancar por usted porque lo veo muy presionado, así lo veo. Yo quiero sacarme ya este peso encima. Sí. Yo voy a darle Salaberry, fue un golazo. Y muchas gracias a todos los que escribieron a través del Facebook Live que estamos transmitiendo por ahí. Realmente un golazo. Y siento esa presión de decir. Y no. Monumento a Martín Veiga mañana en Isla, ¿no? Sí. A la entrada de Isla, sí. El ingreso a la ciudad. El voto de Durán no es válido. No es válido para nada. Para votar hay que estar aquí. Señor director, usted. Usted tiene que pasar el día en el CIL, de verdad. Va a elegir uno de Sacachispas. ¿De quién? El Tatú. El de Salaberry. Muy bien, muy bien. Voto usted, yo voto de último. Yo, porque fue un fin de semana redondito, voy con... Porque arrancó el sábado y terminó el domingo. Voy con el de Lacoste. Lacoste. Digo por lo de Peñarol, ¿no? Lo marcó tendencia. El gol de Stoyanov. El pase atrás para Maxi Rodríguez y después Lacoste, para mí un redondo 10-11 un fin de semana redondo. Discúlpeme, Negrín. Sí. Yo soy hombre de mayorías. Así que voy a votar el de Gaspari, el segundo. El segundo de Gaspari. ¿Y dónde está la mayoría? Usted sabe que lo admiro. ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? Lo admiro. ¿El segundo? El segundo de Gaspari. Nos quedó fuera el de Bruno García, increíblemente, ¿no? Que fue un golazo. Sí. No se pudo, no llegó a tiempo la gente de River. No llegó a tiempo. Bueno, el domingo vamos a estar en el clásico Juincan Estrella. Juincan Estrella, sí. Ayer en José Pelero. Esperemos que con su vecina del otro lado, porque si no va a ser insoportable. Se portó bien el otro día igual, ¿eh? Sí, pero... Bueno, le voy a contar algo respecto. Ah, bueno, a ver. Hubo una expulsión. Sí, una expulsión. Muy cercana. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿La echaron de la cancha? No, muy cercana. No fue ella. No hubiese sentado mal Manrique si la echaba. No, ¿eh? Se salvó raspando. Sí, pero no es malo. En el barco era A8 y ella estaba A9. Sí, sí. Barco hundido casi. Bueno, el próximo martes estaremos obviamente aquí ya con todas los cruces de playoff confirmados. Vale informar también. Comenzó otra vez el torneo intersectorial de fútbol femenino. Ajá. Este ante uno ganó Juventud 3-2 Oriental. Hoy jugaba Campana, no sé cómo salió todavía. Terminó a las 11 de la noche el partido. No tenemos solo resultados. No había suspendido. Suspendió. Suspendió bueno, toda la actividad de hoy. Pasó para el jueves. Ganó San Lorenzo San Rafael y ganó Universal a un cuadro de Santa Lucía que se llama Cimarrón. Correcto. El sábado hay doble jornada aquí en Libertad en la cancha de Campana. Van a jugar Juventud Nacional a primera hora y a segunda hora Campana Cimarrón por la segunda fecha de este torneo. 9 equipos lo juegan. Van a jugar una rueda todos contra todos. Los 4 arriba por la Copa de Oro, los 4 abajo por la Copa de Plata. Así que intensa la actividad de fútbol femenino. Hoy es miércoles. Sí. 31 de octubre. Día donde pueden existir novedades. Muy bien. Lo dejo picando ahí. Pueden existir novedades. ¿Se las cuento el martes que viene? ¿Cómo no? ¿Pegadita se le de noticia? ¿Ni una pista más? Nada más. Claro, me deja no, así. No, nada más. Van a existir ¿Pero novedades. ¿Pero por qué lado? Van a existir. Liga Mayor, Liga de Sil, la torneo de selecciones. Van a existir novedades. ¿Lo espero el miércoles? El martes, perdón. ¿Se va el programa o no? No. Ah. No. Va, a esta hora no. Bueno, puede pasar. Bien. Puede ser una de las novedades. Lo espero el martes que viene. Si no pasa nada extraño. Y a ustedes también, cuando estemos con el clásico de cada martes, Agenda Deportiva. Que pasen todos ustedes muy, pero muy bien.